Buenas tardes, último día del año y primero de nuestra vida con el mega brilli brilli de la estrella. Buenas tardes. ¡Eva Ruiz! ¡Qué poquito nos falta! Muy buena, bienvenido Juan y Medio, ¿qué tal? ¡Por favor! Hombre, último día del año, había que despedirlo con brilli brilli, Juan. Único, el mérito que tiene, lo guapa que está. Y lleva muerta dos o tres horas, porque tiene las manos como... ¿Congela? De qué verdad frío, te lo digo. Pero tú no has escuchado esto. Como el aparato genital de un molusco. Sí. Increíble. Para presumir hay que sufrir, Juan, pero ahora vamos a entrar en calor, te lo digo, ¿eh? ¿Por qué? Porque para despedir el 2019, Juan, hay que hacerlo como se merece, como el equipo le gusta, como al público que viene también, como esperan en casa que lo hagamos. Celebrando, disfrutando... Y bailando. Bueno, pues ya estamos tardando a bailar. ¡Venga, todos! Bailando, me paso el día bailando. Y los vecinos, mientras tanto, no paran de molestar. Bebiendo, me paso el día. La coctelera agitando, llena de soda y vermut. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado. Tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Yo no sé dónde sacáis tanta energía, el mantecao, ¿qué os mantiene así con el este mantecao, poderío? Juan, aporta esa caloría extra para bailar con ganas. Quizá tú tendrías que tomar algún mantecaíto. Voy a tomar un mantecao. Pero yo bueno, mantecao mío no... sin pepitas y sin plátano. Bueno, pues que siga el ritmo, que el ritmo no pare. ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga, que siga! Que pare el ritmo ya de una puñetera, el ritmo ya. Bueno, qué bien, ¿no, Juan? Pero no os dais cuenta... Es que mira, tenemos que llegar a fin de año reventados. Claro. Así hacemos hambre para la cena de esta noche, para tomarnos las uvas, Juan. Claro. Pero mira mi pajarita. No, si por eso te he dicho que qué ambiente más festivo. Ha pasado por la trituradora esta de papel. Vale, muy bien. Bueno, pues, ¿qué?
Cualquiera manda. Chulo, haz un barrio de mira. Gente que lo tiene todo perdido. Mira. Bueno, los compañeros tienen que volver a su lugar de origen con esta música. El público está... Hay que ver lo que habéis... Pero me encanta ese ambiente, Juan. Lo que habéis madrugado para la tarde que me estáis dando, ¿eh? Mira aquel. De verdad. Mira. Pues claro, tú te lo has puesto aquí y él se lo pone donde pero quiere, que es en la cabeza. Es una pajarita tejana que me la pongo cuando me da la gana, pero claro. Vamos. Bueno, a ver, porque el público viene de una localidad... A ver. ...cuyos hijos han hecho que baile todo el planeta. Oye, verdad. Y qué agradable son. Y durante muchos años y muchas semanas en listas fantásticas. Este público que le gusta tomarse en el desayuno el pan migao con pilas alcalinas. Ahí está, porque si no nos explica esto. Pero vamos a recordar que de ahí, de esa localidad, nació una de las canciones más conocidas mundialmente. Desde luego una de las más famosas de España bailada, a nivel Juan. Internacional. Y quizá la más bailada. El año 1993, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Tu cuerpo es pa' dar la alegría. Mira cómo se lo sabe. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Bueno, buen público. Llegó a ocupar 14 semanas consecutivas el primer puesto de la Billboard. Para que ustedes lo sepan, es la lista de ventas más prestigiosa de Estados Unidos, por tanto, del mundo. Solo superada en la historia por una canción de, como dice ella, Mariah Carey. ¿Vale? Que el otro día habló de Málaga, por cierto, y felicitó a Málaga por poner su canción, la tan conocida de Navidad, en el alumbrado de Málaga, que se puede escuchar siempre. Y entonces, bueno, fíjate qué bueno. Un detallazo. Pues los del río, sí, pero señor. Pero público, es que Bill Clinton la utilizó en su campaña y se vio a todo el mundo bailando este tema, cosa que es para que suelen ser ellos mucho cante. Bueno, que Pedro Rosselló en su campaña en la gobernación de Puerto Rico también la usó, pero es que se usó en el mayor evento deportivo de todos los tiempos, que es la Super Bowl, también se cantó y se bailó. En los Juegos Olímpicos de Atlanta, en las finales de la NBA, en fin, hasta el alcalde de Nueva York proclamó el día 14 de febrero como Día de Macarena, de la Macarena en la ciudad. ¿Cómo lo ven? Fenomenal. Por tanto, damos el paso a esta gente que llega de Cuenca, ¿o de dónde llega? Viene un poquito más abajo, Juan. Desde Dos Hermanas, Dos Sevilla, hermanas. Bueno, ellos vienen con alegría siempre y nosotros tenemos que poner en valor la importancia de nuestro público, porque ellos siempre se hacen partícipes de las historias que aquí se cuentan, ellos colaboran con nosotros, con todo lo que aquí ocurre, pero también tienen una labor muy importante, ayudan a los más necesitados. Con su aportación al Banco de Alimentos, este programa, La Tarde Aquí Ahora, cada año entrega muchos kilos de alimentos. Miles, toneladas. Sí, señor, al Banco de Alimentos. Y aquí, con esta aportación, Juan, que hace el último público del año, que es Dos Hermanas, llegamos a la cifra de total. No sé si redoble al final o ya. Atención, podemos verla ahí, creo que eran, ¿cuánto? Más de 29.000 kilos, superamos las 29 toneladas. ¡Olé! Muchísimas gracias. Muchísimas públicos, gracias. Públicos. Que venís todos los días. Sí, muchísimas señor. Gracias. Muchísimas gracias. En nombre del Banco de Alimentos, que siempre nos traslada el agradecimiento, pues hoy toca trasladarlo a su vez a toda la gente que a lo largo del año ha hecho su aportación, pero también hacen aportación... Sí, ya es otro tono, ¿verdad? El tono más amable, sí, más frívolo quizá, sí, para seguir trabajando la caloría del equipo. No, pero pues mira, hoy se han enrollado, hecho... hoy han dicho, claro, ellos están reventados de comer y han traído por lo que han podido, cuatro roscos, las magdalenas, la uva para bajar... No, la uva para esta noche, Juan, hay que ¿sí? pelar, ¿quién las pela aquí?
¿Quién pela las uvas en vuestra casa? Uva, ¿no? ¿Pero las peláis, sí, en serio? Sí, mira, claro, yo las pero, pelo. ¿Y para qué peláis? Pero hay que estar aburrido. ¿Y quitáis las pepitas? Claro, estáis todos jubilados, tenéis tiempo, ¿no? Joder, macho. Bueno, por muchísimas Dios. Gracias, dos hermanas, por estar aquí esta tarde. Último programa del año. Bueno, un año que da para mucho, la verdad. Y no podemos quejarnos porque hemos recibido a muchos y muy queridos amigos. Sí, señor. Amigos que son actores, actrices, bailarines, cantadoras, en fin. Yo creo que además podemos recordar los buenos momentos que hemos vivido con todos ellos a lo largo de todo este año. Solo en este programa, recuérdenlo, puede venir esta gente. Está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, en Sevilla, en Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Yo soy el crío de Chinchón, que un día vio una película en el cine de su pueblo y quiso dedicarse a esto de contar historias, ¿no? En definitiva, lo que quiso es prolongar, y lo estoy consiguiendo, prolongar el espacio de la vida del niño, el crío, que jugaba a ser el pirata, el gánster, el mosquetero, y ahora juega pues a hacer obras de teatro o de cine o de películas. Como vuestro loca, equipo de peluquería. Mira qué cosa tan moderna y lo joven que me hace. Me tocó ser el presidente de la comunidad 6 meses en mi comunidad. Somos pocos, somos 6 vecinos nada más. Y entonces yo me escaqueaba siempre. Oye, se te dio bien la albañilería. No conseguiste hacer nada de lo que te mandaron en todos esos años. Yo me acuerdo de ver... Se exagera mucho. Nunca hará algo que quede bien. No hiciste ni un... Ya estamos, si empezamos con tiranteces, Juan... Exactamente, no, acuérdate, la puerta, Juan, meter la mano para buscar la moneda. Ah, un momento. Que, sí, que ha venido Juan, Santi Rodríguez. Que tengo un momento que ir al servicio y tengo que avisar a mi madre que enchufe ya Santi la tele. Santi Rodríguez, de verdad. Que enchufe la... Pues deja. Mira, que llame Santi. ¿Qué hace? Que es un móvil. Es un teléfono móvil. Pero, bueno, ¿cómo llamo yo a mi madre? A gritos. Bueno, espérate. ¿Por qué viene inalámbrico? Espérate, pasa. ¿No? Mamá. Venga, pasa. Mamá, no, que coge. Tengo... Coge yo, Marco. Pero es que esto hace... Ah, que tienes dos. Claro. Pero claro. Si tú ya no tienes WhatsApp. Sí. Sí, tengo WhatsApp. Te has pillado. Qué susto. Enhorabuena por este programa, de verdad. El ambientazo. La gente no lo ve, pero el ambientazo que hay aquí, de gente que se lo pasa bien, que mira que uno ha ido a muchos programas, pero enhorabuena por eso, de verdad. Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila, si tú te vas, tú te vas. Yo nunca he sido un santo, no vendo lesiones de contrabando, de todos mis huesos tú estás al mando, me enredo contigo. Me hago muy chiquita, cosas, cariño, normal. A ver. Ay, Dani Morena, gitana más buena no veo jamás. Ay, me encanta. Qué contento de estar aquí porque mi abuelo, os veo todos los días, tiene 100 años, es el hombre más inteligente, 100 años, pero con una cabeza, vamos. ¿Cómo se llama el abuelo? Florentino. Florentino, te mandamos y un beso. Y es su ilusión. El día que yo vea que está en Juan y Medio, me sabré que eres artista. Que sin querer vuelvo a sentir que tú das miedo, mucho, mucho miedo. Y yo doy pena, ay, si nos vieras. Se murió allá. Y vete que te quiero, vete que te quiero, vete. Como artesanos de la música en un mundo muy íntimo que cuando se proyecta resulta que tiene resonancias mundiales. A mí eso me parece espectacular. Ojo, muchísimas me encanta, gracias. Esa imagen me ha gustado mucho. Es que me la quedo. Igual que van y vienen las mareas y las olas van comiéndose la arena, todos los mares de la tierra son igual que tú. A alguien al quien admira desde pequeña, que de pronto puedas cantar con él y compartir una canción tuya. Hemos crecido con su música
y hoy es un sueño hecho realidad, así es que imagínate. ¿A cuántos sitios he ido que estabas tú, Ramón? En serio, ¿por qué esta violencia? Seguramente los mismos que iba yo que estabas tú. Estaba él. No, no, en serio, es que no sé. Sí, había nos una... hemos encontrado 10.000 veces en cosas. ¿Qué haces ahora para mantenerte en forma? Antiguamente boxeabas, me acuerdo que hacías striptease en Chiclana, hacías una serie de cosas. Eso de subirme yo al palo, no vea la puerta que le daba al palo, como una mayoret, así, con los dos dedos. No, hace una cosa muy cookie, dilo. Se llama casco. Es que lo escucha. Casco. Caminar, correr, pues correr ligero de toda la vida al espacio marítimo cuando se pueda. En un solo salón, los bailarines abrazadísimos los dos. Pues madre no hay más que una, eso para empezar. Pero luego además yo, además de quererla como madre, que ha sido una madraza toda la vida, luego es que además la tengo que admirar muchísimo en su trabajo. Y porque bueno, yo creo que lo más bonito para mí ha sido siempre el cariño que le tiene la gente, sí, que lo he notado desde pequeñita, y sobre todo que la Laura Valenzuela que todo el mundo ve en la pantalla luego es la misma que hay en casa. O sea, que no ha tenido jamás ningún personaje ni nada impostado, ¿no? Y sino dificilísimo. Que es Laurita. Demasiado tarde para pedirte otro de tus besos, para decirte que no te fallé, que perdí. Quiero que pienses bien en la carta que has elegido, Eva, porque hay 52 cartas ahí arriba. A la cuenta de 3, 3, 2, 1, mira. A Violeta lanza todas las cartas, pero hay una y solo una, que ha quedado en mi mano. ¿Qué carta tú has elegido? El 7 de corazones. No puede ser. Atención todos en casa, el 7 de corazones. Yo es que soy muy práctico, no práctico, que soy muy vital. ¿Sabes? Si no me gusta regodearme... No te quedas anclado en lo que te tira de ti hacia abajo. En el drama. Yo soy más de comedia, a mí me gusta una comedia. Yo soy como la gran Gracia Montes, que era una loreña de pro, que era vecina de mi madre, porque mi madre es Loa del Río. Y entonces soy una feria. Eso es un rockero en potencia. ¿Sabes lo que te digo? Porque es una persona que se comunica bien, que es dueño de su vida, que hace lo que quiere y que comunica a todo el mundo. Y que todo el mundo le quiere. Un fuerte aplauso para Juan y medio para él. Gracias, gracias. Comí una vez. No, ya no. Que estaban hablando, con lo mejor de esos 40 años de espectáculo. 40 años. Bueno, lo mejor, lo que hemos intentado meter todo lo que podemos, porque mucha gente dice, ¿no habéis metido a el del tenis? Yo te voy a meter la rosquilla también. También, gracias señora. Gracias, señora. Hemos metido el del tenis, pero hemos metido la rosquilla, pues bueno. Gracias, señor. Vamos a proceder a entregarte el chocolate y la porra, por favor, correspondiente a esta mujer Paloma San Basilio. Ahí tenemos. ¡Ay, qué rico, por favor! Tu porra y tu chocolate, por favor, que nivel. Ahora, si quieres, te lo coges. Dale, me voy. Ahí está. Me voy. ¿Puedes saludar? Bonito. Me voy. Un besito. Avisarle que se venga aquí a dormir. ¿Pero tú crees que Víctor Manuel se va a echar la siesta? No sé. ¿Sí? ¿Sí? ¿Víctor Manuel? ¿Hacéis un sitio? Sí, claro, ¿sí? Claro. Todavía falta un rato, si hombre. Quieres. Ponte ahí, que no te duermes, que pues te relajas. Pobre, ahí está, pobre, tan ricamente. Si está aquí con Víctor Manuel. Ahí está, fíjate tú. ¿No? Pues ya ves, ahora ya aquí hasta que huela quemado. ¡Qué gente más maravillosa! Gracias a todos ellos. Pero atención, que llega una criatura que cada vez que tengo que presentarla o tengo conocimiento de este dato, que lleva 20 años en la música y tiene 21. Pero parece mentira, claro que empezó muy joven. Ella ya le venía de familia, nieta de Rafael Farina y de la bailadora Fernanda Romero. Juan, empezó en la música con 15 años. Una música que ella no sabía que le iba a llevar a pisar escenarios de todo el mundo. Hablar de bolero es hablar de ella, del bolero al que tanto debe. Está con nosotros, celebrando esos 20 años en el mundo de la música, Tamara.
Marta. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Que pase esta última tarde del año con nosotros. Aquí estamos. ¿Cómo está, Marilla? Para haberme invitado. ¿Pero qué edad tenías cuando empezaste? Pero tú empezaste con tus compañeros de clase, todavía estaban mamando. Ellos estaban estudiando y yo estaba ya en los escenarios. Así fue. Pero si tú lo sabes más que nadie. Claro, pero es que es importante. Mira, ahí tenemos imágenes de cuando eras nada, tenía una niña. 12 años tenía. Pero es que tú llevas ya más tiempo en los escenarios que fuera de ellos, Tamara. Ya sí, ya. ¿Es que? Ya hemos roto. Claro, esa barrera. Esa barrera ya se rompió y yo llevo más tiempo aquí, en escenarios, claro, en televisión y en medios de comunicación que en la calle. Que en la calle, que en mi casa. Desde luego. Qué pasada, madre mía. Oye, tú en pasa el tiempo rápido. El tiempo pasa rápido, pero tú lo has aprovechado porque además has ido cosechando éxito tras éxito. Muchos de ellos hablan del desamor. Pero me eso en tu vida, es verdad, porque lo transmites muy bien. Yo he llorado tanto escuchando tus canciones. Muchas gracias. Sí, es verdad, muchísimo. Porque eso significa que transmito. Muchísimo, gracias. Transmites muchísimo. Pero además, eso en tu vida personal no pasa, porque tú hablas del desamor. Porque has tenido una trayectoria familiar fabulosa. Nada, yo sin problema, yo el desamor no lo conozco. Qué bueno, pero qué suerte. Pero es algo que he hecho, digo, mira, ¿qué? Como llevamos tantos años, me enamoré, me desenamoré, me he vuelto a enamorar, me he vuelto a desenamorar y me he vuelto a enamorar. Y así ya he cumplido en la vida lo que todo el mundo vive, porque si no, no lo cumplo. Oye, que no lo teníamos previsto, pero tengo yo que... ¿Qué? ¿Cuántos perros tienes ahora? Te lo he dicho ya 300 veces, tengo 8 perros, 2 ¿8? Gatos. Es que ella no lo sabía. Y ahora tengo 8, 2 conejos. 8 perros, 2 gatos, 2 conejos. Eso es nuevo, eso ha incluido nuevo. 2 conejos estoy. Porque pero mi niño porque pequeño. Tú veías que te aburrías, ¿no? No, porque mi niño pequeño me voy a cualquier sitio, una tienda. Ay, mamá, y le gustan más los conejos que los perros. Entonces, claro, como son 4, cada uno le gusta una cosa. ¿Y los perros no le hacen nada a los conejos? Público, no. 8 perros. Que es que sale a la calle a pasear y la gente se cree que está viendo Ben-Hur. No, porque hay 4 son chihuahuas, no salen a la calle, pobrecitos míos. ¿No salen a la calle los chihuahuas? Un poco. Claro, es que son muy chiquitines. No, empiezan a temblar, sí, ahora en invierno más. Que va, los pobres, los tengo en casa. Yo también tiemblo, como está el mundo, salgo a la puerta. Porque va a temblar tu hijo. No, tú no tiembles. Como está la vida. Tú no tiembles que va a empezar año nuevo, tú no lo tiembles. Vale, venga, pues no lo tiemblo. Estate tranquilo. Oye, no tiemblo. Estás celebrando los 20 años en el mundo de la música por todo lo alto. 20 años de amor, mi nuevo álbum. Qué ese bueno. Recopilatorio de estos 20 años con 2 temas inéditos. El primer single, 2 corazones, el segundo, De piedra. Y con esos grandes duetos también dentro de la música que he logrado en estos 20 años. Y bueno, esperemos que sean muchos más, que nos vamos durante mucho tiempo, muy bien, ¿no? Te viene muy bien ser tan joven porque hoy estás bueno, ahora ya con ya nosotros. No soy tan joven. Sí, no, pero sí esta eres. Energía, pero ya luego no, estás con no. Eva. Sí, yo luego sigo. Luego también está hoy, el día de ella hoy después. Es espectacular. O hombre, sea. Celebrando el 2020 con Manu Sánchez. O sea, es te que veo hay un rato. Que el 2020, claro. Yo tengo que celebrar mis 20 años, tengo que estar en todos sitios. ¿No lo ves bien? ¿Qué energía tiene? Lo vemos yo, bien, yo lo no ves bien. Yo lo veo muy bien. Es igual de cariñosa y graciosa siempre donde sí. Te ves, es un escándalo. Ay. Que se presenta un año fantástico celebrando. La verdad es que sí, feliz. Con 20 años de amor. Empezamos ya la gira en diciembre, a primeros, y ha continuado durante todo el año. Ahora en enero me voy para México, o sea que... Qué bueno, fenomenal. Me queda mucho que hacer. Vas a necesitar no uno, 2 corazones. Vas a los 2 corazones enteros, es verdad. ¿Qué tal? Qué bien llevado. Buscando, ¿no? Me gustó, se lo ha hecho bien. Único que lo va a cantar ahora mismo. ¿Quieren 2 corazones, 3, 4? ¿Cuántos lo quieren? Que ella diga. ¡Al rico corazón! Todos, ¿está preparada, ¿no? Tamara. Preparadísima. Pues venga, vamos allá. Escuchamos a Tamara. Gracias, mi amor. De los mares te amaré, con la furia de los vientos te querré, con la inmensidad del cielo a boca llena juraré que por más tiempo que pase te amaré. Mira que los dos quisimos una vez, que también soñamos volvernos a ver. Pero cuando tú querías yo no estaba y al revés, queda mucho entre los dos por resolver. Tú y yo destinos separados, sé de sobra canto y yo podemos ser. No
se quieren desde siempre, desde enero hasta diciembre, que la suerte se les puso del revés. Tus corazones, tus amantes, tus extraños, que la vida sin pensarlo les da otra oportunidad. Que se quieren desde siempre, desde enero hasta diciembre, que tú y yo volvamos. De los mares te amaré, con la furia de los vientos te querré, con la inmensidad del cielo a boca llena juraré, por más tiempo que pase te amaré. Tú y yo destinos separados, si te sobra canto y yo podemos ser los corazones que se se quieren desde siempre, desde enero hasta diciembre, que la suerte se les puso del revés. Tus corazones, tus amantes, tus extraños, que la vida sin pensarlo les da otra oportunidad. Que se quieren desde siempre, desde enero hasta diciembre, que tú y yo volvamos. Camino separó, siempre supe que triunfaría el amor. Tus corazones que se van a lo más alto, que desnudos y abrazados se descubren de una vez. ¡Vamos, vamos! Que se quieren desde siempre, desde enero hasta diciembre, que la suerte se les puso del revés. Que se quieren desde siempre, desde enero hasta diciembre, la vida les da otra oportunidad para soñar. Con la fuerza de los mares te amaré. Gracias. Este año vamos. Hoy tenemos a criaturas que han venido aquí al programa, las van a ver ustedes sentadas en sillones dobles, las dos ahí las tienen, y hacernos partícipes de su felicidad, sí, lo contrario señora. A como estaban antes. Muy, muy diferente muy a bien, su situación de antes. Bienvenida Maribel, un placer tenerte gracias. De nuevo. Maribel, que ya no está sola. Hace ya 7 años que estuvo en el programa y esta tarde que viene a despedir el año con nosotros y a contarnos cuánto le ha cambiado la vida desde entonces. Muchísimo, Maribel. Bueno, tal es su felicidad que han sonado campanas. Lo que yo no sé, Juan, ahora que lo pienso, es si son campanas de boda o campanas las del carrillón, estas de Nochevieja. Carrillón, que es una carrillada enorme, ¿no? Una carrillada enorme. Me sale muy buena a mí la carrillada. Lo sé, con chocolate, además, tampoco las he hecho. Vale, muy bien. ¿Serán campanas de boda o serán campanas sobre campana? Vale. ¿Puede ser? Muy bien. Bueno, luego nos lo contará. Muy bien, el coro. Bueno. Ya, pero es que tenemos a esta señora aquí que se va a quedar... Hombre, que está Transi también. Está haciendo un estatuario. Transi, que cada vez que la veo Transi. Estás mejor, te lo he Transila. Dicho. Transi, bienvenida. Bien. Bueno, Transi, que cuando vino llevaba ya 15 años sola. Ella aseguraba que no sabía lo que era el amor. Habías tenido una mala experiencia. Cuando ella se animó a venir al programa a cambiar esa situación. Esa misma tarde recibió una llamada del hombre que puso fin a su soledad y con el que por fin consiguió el respeto y el cariño de un compañero. Es una historia muy bonita. Y lo quiero mucho. Y lo quieres mucho y estás muy feliz junto a él. Y él contigo también está muy feliz. Porque cuando ambos vinieron, Juan, ya eran personas muy mayores. Y es que ahora sus 85 años... Pues ahora están más jóvenes que cuando vinieron. Están muy guapas, están muy bien. ¿No has visto el tipazo que tiene?
Transi. Señor. Está Dios muy santo, bien. Transi, qué vida me estás dando, Transi, madre mía. Bueno, luego escucharemos esas historias. Ahora, porque ahora público, el año 2019 nos ha dejado momentos únicos. Únicos y muy divertidos, ¿eh? Sí, bueno, es que la gente que viene aquí, yo creo que viene ya con una actitud un talante que dice, vamos a pasarlo bien y a desparramar. Se desahogan a veces bailando, a veces durmiendo, pero en fin, que hagan lo que quieran. A veces en su también casa. Nos cuentan anécdotas muy divertidas, pues, ¿sí? Otras no, porque también nos emocionan. Bueno. Pero vamos a recopilar esos momentos, ¿verdad? Pues sí, vamos a hacer un recorrido por alguno de los momentos, la verdad, más divertidos que se han generado aquí en el programa. Mira. Madre mía, tienes 83 años y te ha costado toda la vida llegar a este momento, ¿eh? Toda la vida, tío. Joder, qué maravilla. No te has equivocado. ¿Discotecas jamás? No, yo discoteca... Ni vale, pero de ¿has bailado alguna vez? ¿Has llegado a bailar alguna vez? No, no he bailado nunca. La montaña, ¿cómo es? Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma o al revés. No sé. ¿Vale? Vamos a pedirte que cierres los ojos porque viene la montaña para acá. Y yo te voy a pedir que abras los ojos y que te vengas conmigo porque te va... que ven. Yo no bailo. No, no, si yo tampoco voy a bailar. Es para que la veas. ¡Comienza el baile de la discoteca! Ahí está. Ahí está. Un momento. Oye, que bailar, es la primera vez en su vida. No es tan difícil. No es difícil. Eso es acostumbrarse poco a poco. ¿Y te ha gustado? Me ha gustado este baile. ¿Le ha gustado al público? Pregúntale la edad, de dónde es, todo eso, y yo te ayudo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde eres? De Torremolino. Más cosas. ¿Qué edad tienes, Salvadora? 82 años. 82. Una edad estupendo. ¿Qué estado civil tienes? Viuda, hace 20 años. Viuda. Bueno, entonces, esa es la mía. ¿Mañana puedo ir por ella? Mañana es pronto, pero... Bueno, la verdad es que corre prisa. ¿Tú no has venido nunca de público? Yo sí, he venido. ¿Y qué tal lo pasaste? De maravilla. Y me senté allí. Y donde me cogía, ahora me cogía a mí más que a nadie, no sé por qué. Dice la vecina muchas veces, ¿te has visto en Juan y Medio? Y dije yo para mí, ¿y otra vez me va a ver? Dije yo para mí. Que tú dices que para hacer bien los riñones al Jerez hay que tener riñones y Jerez. Claro. Vino de Jerez, por eso se llama riñona Jerez, porque tiene vino de Jerez. Vale, ¿y riñones? Y los riñones, claro, si no tiene riñones, ¿para qué quiere el vino? Para superar la pena que ella tenía, que ya estaba cogiendo depresión, tu hija te llevó... Me llevó a una médica que curaba de maravilla. Cuando a mi hija la mandaron a llamar y sacó del bolso 65 euros, digo, aquí hay que curarse ligero. Porque esto no puede ser. ¡Ay, que se me cure ligero! A los 3 días estaba yo curada. Hemos entrado en un momento zen público. Sí, y ahora yo no sé si hablar de él o no hablar de él. No, hay que hacer el programa a partir de ahora, ya lo sabéis. Y este hombre seguro que está dormido porque tiene una cita y viene muy entusiasmado. ¿Y por qué ha dormido no, poco? No habrá dormido bien. Y está aquí y dice, hoy vengo tranquilo y bien. ¿Y se nota? ¿Respira o no sí, respira? Sí, sí, sí. Es su primera cita en 64 años. Viene a conocer a Aurelia, que tiene 85 años.
y llevan 3 semanas hablando, tienen muchas ganas de disfrutar. Y ahora digo esto que tengo que decir o no, los dos son personas muy activas. Bueno, ¿tienes pensado el menú de esta noche? ¿Lo tienes pensado? Yo lo tengo pensado, Juan, y además tiene que ser algo ligerito, que ya sabes que me voy luego al especial. El mío, yo ya he preparado todo lo mío. Tengo un vaso así de antiácido para cuando acabe Juan, la... Juan, ¿a quién vas a engañar? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué tipo de menú? Yo voy a hacer hoy huevos. Es que básicamente lo que sabe hacer es huevos. No, no, pero no por básicamente. Público, ¿hay algo mejor que unos huevos con papas? La verdad es que no. No, perdonen, hombre, sí, yo... lo que nos trae nuestro chef, porque yo tengo un menú espectacular. ¿Quién viene? Ciclón total y espectacular es él, un chef con estrella Michelin de Huelva, Juan, que además ha renovado por 5º año consecutivo esa estrella Michelin y su pasión por Andalucía, Juan, en su restaurante. Está con nosotros Xanti Elías. Cocinero, cocinero, enciéndeme la candela y prepara con esmero un arroz con la ¡qué buena! Muy propio, ¿eh? Eso de... Hombre, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien. Cocinero, cocinero, pero te hemos puesto también espectacular, ¿eh? Me parece muy bien. Entre Alaska y Antonio Molina, muy bien. Ahí, ahí nos movemos nosotros. Bueno, lo primero, enhorabuena, Xanti. Al ataque, directo. Al ataque, sí, sí, no, para ir... Un poco diestro, pero al ataque. ¿Sabes qué pasa, Xanti? Que es que a él le gusta ponerse el mandil de una forma muy espectacular. Que me vas. Claro, claro. Venga, sí, porque yo también voy a ayudar. No, que te manche la carrota. ¿Cómo vais de hambre? ¿No queréis probar nada? Sí, no. Un aperitivo solo, mientras cocinamos... En Andalucía. Dios santo. A mí me encanta mi aperitivo y mi cervecita. Yo, si fuera por la mañana, me comería lo que fuera. Pero por la tarde. ¿Os parece que os ponga una cosita, mientras hablamos y demás, os parece que os ponga una cosita muy pequeñita y lo probáis? Venga, nos parece todo. Venga, venga. Que os vea al público la cara que ponéis cuando probáis eso. Uy, qué miedo me está dando. Eva lo va a probar. Eva, vamos a ver. Espero que no se arenque en sardina. No. Entonces. No te preocupes. ¡Bien, Eva! Juan. Mira, que Juan no se asuste, que también lo va a probar, ¿eh? Esto, o sea, no, que... no hueva de pescado ni nada, ¿no? Pero es que yo no quiero. Oye, estamos... Juan, ¿qué si quieres? Estamos en Navidad, si ¿no? Si quieres, sí, señor. Bien. Pues lo suyo es que te coma un polvorón, ¿no? Claro. Ah, pues mira. Hombre. Vale. Nosotros lo que vamos a hacer es uno de los pequeños snacks que hacemos dentro del restaurante, que me hacía mucha ilusión que lo probarais. ¿Eso qué lleva? Y esto es... Pero espérate. Y esto es un polvorón. Nosotros empezamos el menú con un polvorón. Y la gente dice, un polvorón para empezar el menú, nos vamos a quedar un poco. Pero la idea es hacer la textura de un polvorón y lo hacemos con tomate, con comino, con almendra y un helado de albahaca. Ay, pues eso me gusta. Y el papel también se come. Toma ya. Venga, al ataque. No tengáis miedo. Venga, yo sí, yo lo voy a comer. No, no, no voy a tener miedo. Y ya ve hablando tú si acaso, ¿vale? No, no, vosotros tranquilos. Y la idea es que en cocina siempre, cuando estamos cocinando, lo suyo es tener un pequeño aperitivo inteligente que él come... después de ti, por si acaso. ¿Te has dado cuenta? Espectacular. ¿No? Está espectacular, Juan. Bueno, pues... Qué bueno, Xanti. En cocina siempre cocinamos con una copita. Intentar de alguna manera, pues, yo como tú, que sea yo como más, grande, más divertido, Xanti. ¿No? Quedan dos por si después hay más hambre, ¿no? Qué curioso. ¿Tiene la textura de un polvorón? No, es que yo creo que me has copiado la receta, es como os hago yo. Literal. De hecho... Yo no le pongo tanta albahaca. Pero tú también tienes la estrella Michelin, como él, porque él ha renovado. No, yo soy el estrellado. De los huevos que hacía. Él es la estrella. El huevo, estrellado. Me conoce por el estrellado de los huevos. Qué bueno un huevo, ¿eh? A ver una cosa, ahora en serio. No, si yo en serio he estado siempre. Otra cosa que me lo pase pipa, pero yo en serio he estado siempre. Tú consigues la estrella Michelin, me parece a mí que eso... Opinión, ¿eh? Es un poco ya, te ha caído la del pulpo, porque ya es una esclavitud, porque todo el que entra por la puerta viene a exigir estrella Michelin
¿Qué es, no sé qué es más difícil, llegar o mantener con el nivel de exigencia que...? Lo primero que hay que dejar claro es que no lo consigo yo, ¿no? Detrás mía o junto al lado mía hay un equipo de 14 de personas y estas son las personas que hacen que el restaurante es el que tenga la estrella, ¿no? Y yo creo que es tan difícil llegar, puesto que al fin y al cabo esto no es un objetivo, esto es una piedra más en el camino, de forma positiva, en la que uno va cocinando poco a poco, pendiente de los clientes y pendiente de que todo el mundo lo disfrute mucho. Y si te cae una estrella, alegría. Pero tú tienes que seguir trabajando haciendo eso, que a el cliente... A ese mismo nivel. Que esa cara que se te pone cuando tú estás comiendo y te echas así para atrás y dices tú... esto está... Ese es el objetivo. La gente sabe que existen personas en el mundo que... peregrinan para ir, por ejemplo, a comer a tu restaurante. ¿Esto la gente alcanza a comprender que hay personas en Europa que cogen un avión y llegan hasta una ciudad con aeropuerto, cogen un coche, comen en tu casa y se vuelven a dormir, por ejemplo, a Londres, literal, a Birmingham, literal, a París, a Roma? Y no solo en Europa, sino en Estados Unidos. Es decir, nosotros tenemos mucha clientela desde Estados Unidos y también de Oriente, ¿no? Que vienen, aprovechan que están aquí, evidentemente, no solo por un día, pero sí intentan cuadrar su viaje primero buscando las fechas donde el restaurante está abierto y tiene mesa. Cambiaba la historia y es... Oye, mira, que vamos de camino, tenéis mesa para dos y ahora es... Oye, mira, dentro de 3 meses vamos a ir de vacaciones o teníamos pensado ir de vacaciones a Huelva. ¿Tenéis mesa? Sí. ¿Me recomiendas no, un hotel? No, pero no digas sí. No, no, no te estás vendiendo, tienes que decir... Tanto tiempo. Tienes que decir... ¿Qué va? ¿Qué va? A ver, eso es mucho voy mito. A ver si hay, porque bueno, estamos hasta el 2031 completos. Pero eso es mentira. Pero por eso dice no. No, no hay porque que el de Estados Unidos dice, la madre que lo parió. Y tú le dices, no, oye, no, te no, he no, buscado no. un hueco, Juan, Johnny. Que se nos echa la noche vieja encima las uvas y hay que preparar un menú venga, de noche vieja. Venga. ¿Tú qué nos recomiendas? Porque, a ver, un vamos menú de noche vieja es caro, ¿no? Hay que dejarse el sueldo del mes en preparar para nada, un menú de noche vieja. Caro o barato es una cosa que dependiendo del bolsillo cada uno. Un kilo de gamba vale lo que vale y para el que tenga mucho dinero será barato y para el que tenga poco será más caro. Uh-huh. Esto es cuestión de buscar siempre un producto que hay que ceñirse una norma y es que el producto sea fresco, que sea sí, de temporada. Importante. Y ahora yo siempre pongo la guinda, es que independientemente de lo que se utilice... Es que se lo ponía así, por eso te decía. Subola. Depende de lo que no, normalmente luego, comas en casa, pues que comas algo poco usual. Es decir, si estás acostumbrado a comer marisco, ¿por qué no comer algo de setas o algo de caza? O si estás acostumbrado a tomar carne, ¿por qué no tomar ese día pescado? ¿No? Vale, ¿qué vamos a entonces, hacer aquí? ¿Qué propuestas vamos traigo a preparar tú? Dos platitos muy sencillos, venga, ¿no? Vale. Enfocados a nuestra tierra, Andalucía, y a darle una vuelta de tuerca, que los platos tradicionales llevan a lo mejor 200 años siendo tradicionales y a lo mejor ya es el momento de que vayan evolucionando. Dale un toquecito. Vale. Y vamos a hacer un remojón granaí, ¿no? Con bacalao, con naranja, con una cebolla, que lo que hemos hecho ha sido meterla en agua y hielo durante 5 horitas para que suelte toda la acidez y esté dulzona sin tener que añadir azúcar. Por ese el plato huele ahora mismo. Claro, por ese puntito de cebolla. 5 horas en agua y hielo. En vez de utilizar aceituna, le vamos a poner un poquito de anchoa y le vamos a añadir mango y vamos a unir granada, que es la receta granaína de, en este caso, con el bacalao. Pero le nos vamos va también encantar, a, nos va vamos encantar. A Málaga con la sarquía, con los mangos probar. De Málaga. No. Entonces lo que vamos venga, a hacer es... Primero es preparar el mango, ¿vale? Rumba samba mango. ¿Cómo está el personaje? Estamos para terminar el año. A mí que me gusta esto muchísimo. Uy, qué público. Bien. Madre mía, el trabajo. Madre mía. Esto va a ser pero por la noche vieja del alquiler nada, que viene. No que, no, vamos a hacer dos platos que no hay que encender ni el fuego, ni ah, el horno. Bueno. Lo tenemos todo preparado. El público espontáneamente. Sí, totalmente. Lo que vamos a hacer es cortar el mango por un lado. Por otro lado ya tenemos, en este caso, lo que es la naranja, ¿no? La naranja se llama cortarla en vivo, que es pelarla con el cuchillito, de tal manera que no quede nada de la parte blanca sí, y después sacar de trabajito. Gajito a gajito. Esto viene muy bien para meter a los niños en cocina. Que los niños con un cuchillito pequeñito pueden ir sacándole esos sí, que decías limpios. Para los nervios, porque esto deshace los nervios del de... Para los nervios siempre es que cocine otro y tú disfrutes. Eso viene, eso sí. Eso viene genial, ¿no? Entonces, oye, luego tú en tu casa, dime la verdad, ¿tú te comes el coco o dices, me voy a meter un bocadillo de panceta y que me da igual toda la estrella Michelin? ¡La verdad! La verdad, yo es que como todos los días en un restaurante con estrella, entonces no como en casa. Claro. ¿Sabes? Tengo esa suerte. Ya, pero el día libre, ¿qué haces? El día libre casi muchas veces como en el restaurante también con estrella. A veces el mío y a veces con otro porque me voy a lo mejor de viaje y voy haciendo algunas cositas fuera del trabajo. No paramos, ¿eh? No, nosotros los cocineros Juan, cuando tenemos esa inquietud no solemos parar. ¿No? ¿Y Juan María Arzak por qué ha sido tan importante? Buah, el abuelo, ¿no? El abuelo le el abuelo, sí, el abuelo porque además el abuelo por esa un poco rollo viejo verde, ¿no? Que siempre está con las mujeres guapas detrás y tú que eres la novia y no sé cuánto y tú que eres la mujer y tal y cual, pero después hay un momento donde ese abuelo vuelve a su niñez que nunca la ha soltado Juan Mari.
que desde aquí le mando un besazo enorme, y que todavía te mira las cosas como si fuera un niño, ¿no? Y esa forma de ver algo y transformarlo y poderlo poner en un plato y jugar. Es una institución, cocina, y su hija. Yo creo que es la imagen de con la cocina si se juega. Ajá. Yo creo que hay en un poco bueno. En ese sentido. Vale, entonces aquí las naranjas, ahí el mango. Vale, pues vale. Muy sencillo, si esto es cuestión de sumar ingredientes dentro del plato. Vamos a poner ahí la naranja, vamos a coger el bacalao, que lo tenemos totalmente desalado, no lleva espina, le hemos quitado el lomo y lo que vamos a hacer... Que si no hacemos los dos, hacemos uno, ¿eh? Tranquilo, que lo expliquemos no bien. No te preocupes, que esto es súper fácil. Se... Y el otro todavía es mucho más sencillo. Lo que vamos a hacer es montar pues esta pequeña ensaladita de bacalao. Vamos a cortar los filetitos. Lo vamos ¿Esto a lo has desalado? Ahí. Está desalado, es un bacalao vale. Que viene en sal y lo cambiamos tres veces el agua durante 48 horas para que el bacalao lleve a su punto. Y no hay que cocinarlo directamente. Y no hay que cocinarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es coger un poco de este mango y vamos a hacer así una especie de cadena. Esto se hace directamente con las manos. ¿Lo veis? Le damos flexibilidad. El mango tiene que estar muy, 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 sí, muy... Sí, lo que se llama mango flexible. Exactamente. Muy maduro porque en el momento que lo podamos coger, lo podemos decorar como queramos directamente en el plato. ¿Vale? Yo creo que Juan siempre lo hace así. Yo sí, yo sí. Yo. Hay unos mangos en la zona de Málaga que son espectaculares. Sí. Esta cebolla, que como veis está cortada muy finita, nosotros le llamamos unas plumitas, si la metemos en agua no sabe para nada la acidez de la cebolla. Vale. Es muy, muy, muy suave. Y lo que hacemos es poner encima de la cebolla una anchoa. Pronúncialo bien, que hay que ser finos, que estamos aprendiendo. Anchoa. Anchoa, boquerón salado, como lo llaman en algunos sitios. Simplemente. Esto es para hacer, por ejemplo, un platito para uno o podríamos hacer una ensalada grande para que toda la familia comiera, ¿no? ¿Eso que le estás echando qué es? Esto es cebollino picado y ahora las tres claves de la ensalada. Yo no he entendido nunca por qué me llamaban a mí cebollino. Las tres claves. Habla de una gotita de vinagre. Una pestita de vinagre. ¿Vale? Un puntito de sal, sobre todo en la zona donde está la fruta, porque el bacalao ya va con sal. Y nuestra auténtica grasa. Maravilla. Maravillosa. Aceite. Y tenemos lista la ensaladita, que además viene muy bien para que el estómago, como tú dices, te ahorres el antiácido. Esto es un antiácido natural. Qué bueno. Y esto viene muy bien para el pre de las comidas o incluso para el post. El día siguiente, utilizar frutita, un toque de bacalao y hacer algo sencillo. Vale. Qué este rico. Lo vamos a dejar aquí apartado ¿sí? Porque ahora rápidamente elaboramos el siguiente, que consistiría pues muy en fácil. Qué? Pues nos vamos, evidentemente. Sorpréndeme. Pues choco. Nos vamos choco, choco, hombre, vuelva. Bien, no, muy bien. No puede ser de otra manera. Reivindicación. Y nos vamos muy fácil. Y hacemos un plato tradicionalísimo en Huelva y en la época de invierno, que son el picadillo de culantro. Se le ha llamado toda la vida el picadillo de culantro. Se hacía con tomate en conserva y con atún en conserva, utilizando los tomates que se embotaban en verano y el atún que se metía en la lata. Y nosotros vamos a hacer un picadillo de culantro, pero en vez de con atún, lo vamos a hacer con choco. Qué y bueno. Lo único que hacemos es la parte del pámpano cuerpo. Pues no hay que estar atentos, culantro y cilantro, te descuidas y la totalmente, lías. Sí. O coriandro. Joder, o coriandro, depende de dónde, ¿no? Y lo que hacemos con el choco es simplemente marcarlo a la plancha, como si fuera una asadura, y después lo cortamos muy finito. Ya lo tenemos adelantado. Vale. Las tiritas de choco simplemente a la plancha, lo podemos poner cocido. En el fondo... ¿Con tomate nada más? Tomate natural, ¿y le has echado algo? Pelado, nada. Todavía nada más. Solo lo que ponemos, el choco, el tomatito, ahora cogemos... cebolla fresca, eso sí. Ajá, y cogemos una parte que normalmente suele desecharse, que a mí me encanta, que es la parte más verde. Anda, podemos pues utilizar las finitas, porque... nunca. Mira la gente de Dos Hermanas, qué ¿y barbaridad. ¿Y esto por qué nunca? A ver, explícame, ¿por qué, Shanti? La gente de Dos Hermanas seguro que las utiliza más que tú y que yo. ¿Dos Hermanas utiliza esa parte de la cebolla fresca? ¿Sí? Yo esto, les confieso, no lo he usado nunca. Yo nunca bueno, pues lo esta es la parte más dulce. Pero es que el otro tampoco lo he usado nunca. O sea, y cortado muy finito, muy finito, muy finito, muy finito. Voy a aprender esto. ¿Vale? Vale. Hay incluso cuando se utilizan cebolletas finas que se le llaman, ¿vale? Sí, ¿pero lo haces porque queda más bonito o porque tiene porque un sabor distinto? Más dulce, por, más dulce. Por vacilarte un poco. Pues lo está, pues lo está clavando. Sí, sí. Entonces lo que hacemos esta cebolleta, ¿veis que ya no tiene un color tan blanquecino, tiene un color más verdoso? Es una cebolleta más cuca. Claro, incluso esta parte de aquí. Fíjate. ¡Qué fuerte! No esa parte no me la esperaba. Esto podemos cortar unos aritos. Porque le van a dar un toque de color, aunque ya el culantro ya de por sí lo tiene, ¿no? Pues yo te juro, es que hice el culantro y parece el malo de James Bond. ¿Esto es una cosa que nadie utiliza en cocina, que es laurel, pero en vez de utilizarlo seco, porque la gastronomía lo rehidratamos. Yo tengo un árbol de laurel. Pues mira. Y una vez que lo rehidratas, ¿lo hidratas? Lo cortas muy finito, muy finito, muy finito, muy finito. Pero si eso no se ve. Pues por eso, claro, por eso laurel... se llama finito. ¿Pero para qué lo quieres cortar tan fino? Porque es que por si eso sabor, no lo ven, no, pues si no lo ven, no lo puedes trata, cobrar. Pero no lo puedes cobrar, lo que la gente no ve. No se trata de que se vea, se trata de que se note en la boca.
Me está dando... Cilantro, para que no te, no te pelees. Hoja solo, nada de tallo. ¿Esto es cilantro? Esto es cilantro. A mí me han dado toda la vida eso por perejil. Nada, no, no te han engañado de todo. Me acuerdo yo de aquello, cilantro no contra. Cortado solo con un cortecito solo, ¿eh? No, vale. No tenemos que machacarlo directamente. ¿Y esto acabó. Es típico de Huelva en invierno? El tomate con el atún, cilantro en Huelva, mucha cebolleta, un toque de vinagre. El vinagre tiene que ser de los buenos, ¿vale? ¿Por qué utilizamos platos hoy con vinagre? Porque esa parte de acidez nos va a venir muy bien junto con la grasa para quitar ese antiácido que tú dices. Que lo mejor para el antiácido es no pasarse con las bebidas post-comida, que, claro, hecho, es que lo de... propio también no, te digo el día 31 de diciembre. Y un chorro, o sea, muy generoso de aceite de oliva. Pero, ¡Santi! Y mezclamos. Santi, esto te lo quieres hacer tú, lo que hace. ¿O te mancha? No, no, es que yo no voy a tener la gracia, es que yo quiero... No, pero si esto es mezclar solo, huele. Madre mía, público. Mortal. Huele maravilloso. Nada más. ¿Quiere el público olerlo? Venga, va. Ya, pero es que no se puede. Venga, tranquilos. Después se lo damos para que lo prueben. A mí me encanta aprender pues, con grandes como Santi Elías. Luego elegiremos 50. Arrancaste un proyecto para enseñar a los niños a comer bien. Y un proyecto que además que arrancó desde las aulas. Es muy importante. Arranca desde las aulas y se debe quedar en las aulas realmente. Es un proyecto. Yo veo a todo el público, a las personas mayores que realmente nos han enseñado a nosotros a comer bien desde casa, a levantarte un domingo por la mañana y olé cómo se están haciendo unas migas. Qué buena. Un puchero sin ollas prede, tranquilo. De 4 horas, de chuchu, incluso a la cerqueta del fuego, ¿no? Ahora, ¿cómo está esto bien? Ahora, ¿no? Estábamos haciendo tiempo. Faltaba y ese... La historia de todo esto es que eso se va perdiendo. Eso se va perdiendo porque... Nosotros tenemos cada vez menos tiempo porque estamos trabajando más horas, la vida es más desenfrenada y dejamos la educación de la alimentación de los niños un poco a las marcas comerciales. Entonces tenemos que darnos cuenta que la alimentación es tan increíblemente fundamental y te lo dice un niño, uno que fue niño obeso, yo de pequeño fui muy gordito, todavía me sobran unos kilos, pero yo ya he perdido unos cuantos. No, pero estás tipazo. No, tipazo. Me estoy poniendo buen horror. No. Sí. Vale. Lo estás. Entonces, la idea de todo esto es cómo enseñamos a los niños a que sean conscientes cómo comer. No se trata de adoctrinar, no se trata de obligar, se trata de que los niños sean capaces de discernir. Mejor comerme un bocadillo de jamón ibérico que comerme... un pastelito con nata o un... O bollería industrial. Bollería industrial. Bueno, lo que ha sido maravilloso es tenerte aquí. Bueno, que nos hagas este menú de Nochevieja. Muchísimas que podamos seguir enhorabuena. Y créeme que es de las pocas veces que he aprendido algo, que creo que me puede ser útil. Ya el siguiente paso es que lo ejecute. Y por ¿será favor, capaz? Yo te reto que me mandes un vídeo por WhatsApp. No me lo pierdas, ¿eh? Esto y esto... No, en el pesebre mío. Pero yo te mando a que me mandes un vídeo. Esta receta la podía mandar, yo creo que es muy hombre, fácil. Por favor. Muy fácil. Y es, ya está, no hay que hacer nada más. Chimpón. Si esto no lo hacemos... Esto, hombre, yo siempre Dios. Digo que antes de hacer tortilla hay que aprender a cascar huevos. Esto es cascar huevos. Fácil, sencillo y barato. Aplauso para este... Gracias, Santi. Este artista de la cocina. Gracias, Santi. Gracias a vosotros. Seguimos por aquí. Gracias. Pues yo creo que ahora nos vamos a subir al escenario, me parece a mí. Porque... Sí, yo estoy perdido, entonces. Sí. Porque después sí, de Santi que venía, estoy perdido. Claro. Ay, vale. No pasa nada. Yo creía que nos íbamos a música. No se pueden tener tantos programas en un mismo día. Es verdad. Se te va la pelota. Bueno, pues entonces te dejo ya charlando. Por favor, Superstar, brilli. Saben ustedes, han pasado por este plató muchas personas, todas con el mismo objetivo, dejar de estar solas. Hoy vamos a decir adiós al 2019 y yo creo que es un buen momento para hacer balance pequeño, circunstancial, ahí un poquito comedido de lo que ha sucedido a lo largo de este año. Se han vivido momentos muy intensos, muchos de ellos dignos de ser recordados. La gente los memoriza y me los cuenta luego por la calle y me traslada qué le pasó cuando vio tal cosa o tal otra. Vamos a hablar ahora, en estos momentos y por estos motivos, con una mujer que acabó con 16 años de soledad. Esto se produjo porque vino a vernos, porque nos visitó. Ella es Transi. Buenas tardes, Transi. ¿Cómo estás? Bien.
Pero te veo divina. Bien, bien. Todas las operaciones que te has hecho de cutis te han dejado nueva. Me he hecho ninguna. ¿Cómo está Transi? Que no puedo yo con Transi ya, hombre. Bueno, hace 4 años que pasaste por el programa. Eras una chiquilla, me acuerdo perfectamente. Te veo mejor que cuando te conocí, fíjate lo sí, que te digo. Sí, estoy mejor. ¿Te notas mejor tú también? Estoy mejor, bastante. Y dices que tiene un poco la culpa él, que te cuida, que te quiere... Y me da muchos mimos. Bueno. Público, no estás sola, esto es una fiesta ya, hombre. ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta la tienes tú, mi amor! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta la tienes tú, mi amor! Muy bien, composición atribuida a Bach, cuando realmente era de Mozart. Bien. ¿Cómo se llama, como tú le dices, tu gordito? Mi gordito. ¿Pero cuál es su nombre? Manuel. Lleváis 4 años juntos. ¿Por qué dices que es el mejor compañero que podrías haber encontrado? ¿Por qué? Porque es muy cariñoso. Y me quiere. ¿Te cuida? Me cuida. ¿Te ríes con él? Sí. Mucho. Qué canalla, ¿eh? Público dice el hombre que yo buscaba. Es muy difícil esto, ¿eh? Dar con la persona que tú buscas. ¿En qué ha cambiado tu vida? En todo. Porque tú antes, dices, estabas triste, aburrida. Sí, sí. La gente te dice que hasta tienes mejor aspecto, que se te ve, te lo dice la gente. Bueno. Me dice que ha cambiado mucho. Y yo creo que sí, pero dices que tú no sabías lo que era el amor. Yo no. Y he estado casada 44 años. 44 años casada. ¿Y con este hombre sí sabes lo que es el amor? ¿Sientes de otra manera? Siento de otra manera. Bueno, dice, para mí el amor es tener alguien a tu lado que te quiere y que tú le quieras a él. No hay que dar muchas más vueltas. Dice, a mi vejez me ha llegado el amor. ¿Es tarde, público? O sea, se puede decir, por ejemplo, nada, me da igual, que yo ya soy muy mayor, no quiero vivir esto. ¿A que no? Hay que vivirlo. Nunca es tarde. Nunca es tarde, efectivamente. Al principio te daba vergüenza cuando te dijimos de venir aquí. Sí, me daba vergüenza. Llamó mi nieta. Pero, ¿la vergüenza te vale para algo o no vale para nada la vergüenza? No, no, no. La vergüenza vale para las cosas que hay que tener vergüenza y dignidad, sí. Pero para venir al programa hay que tener vergüenza. ¿Tú has visto la vergüenza que tengo yo? Que la gente dice sin vergüenza. Claro. Dice ella que debería haber venido mucho antes. Sí, sí. Y si hubiese quitado... Hubiera perdido por lo menos 15 o... 10 o 12 años más te hubieras quitado de soledad, se dice pronto. Bueno. Pero entonces no tengo mi gordito. Claro. El 12 de enero de 2016 nos contó... ¿Cómo había sido su vida? ¿Cuál era su situación? Y lo podemos recordar. 82 años. Y dice, ha llegado el momento. Ahora sí voy a buscarme compañero. Hay que buscar, ¿no? ¿Has estado esperando hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Llevas viuda 16 años. En este tiempo no has tenido... Yo no he salido por ahí para... Yo he salido con mis tíos a tomar café. ¿No has tenido un rollete con uno ni nada? Yo no tengo rollete ninguno. ¿Por qué de repente ahora sí quieres encontrar compañero? Ea, porque ahora lo necesito. ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Cómo es la organización? Muy bien. Mis hijos muy bien. Y ellos vienen todas las noches a dormir conmigo, todas las noches uno. ¿Cuántos? Hemos dicho que tienes 6 hijos. Tengo 6 hijos. O sea que cada noche viene uno. Cada noche viene uno. Bueno, ¿y tú es que te da miedo la noche? No, no, que no me gusta estar sola, me gusta estar acompañada, Juan. ¿Y entonces de día y de noche? ¿Y entonces van allí a estar contigo? De día no me las está porque tienen que trabajar. Tú no quieres que esto siga así. Si tú tuvieras un compañero, no tienen que ir todos los días, claro. Claro. Bueno. ¿Tú crees que serías capaz de adaptarte a tu edad a un hombre? Hombre, claro que sí. Si es bueno, nos damos cariño los dos y ya está. ¿Cómo recuerdas ese día? ¿Lo pasaste bien?
Hombre, me daba cosas de... Yo no lo había conocido nunca. No, pero digo aquí en el programa, aquel día. Ah, bien, estupendo. ¿Lo pasaste bien? No, no te hicimos ninguna maldad ni... Nada, ¿no? Nos portamos bien. Público, dice que ese día comenzó a cambiar su vida. Para ella es un momento inolvidable. Y gracias a su paso por el programa acabó con 16 años de soledad. Todo comenzó cuando se cruzó Manuel en su camino, el que él llama su gordito. Está a lo mejor el gordito con la delgadita tipazo de la superstar, Eva Ruiz. No. Bueno, aquí estoy yo con Manuel Juan, efectivamente, charlando, y este hombre que me estaba contando maravillas de su vida con Transi. Buenas tardes, bienvenido. Nada, gracias, muy. Yo creo que el secreto de lo bien que estáis a gusto es el cariño que tú le das a Transi, creo yo, no lo sé, me parece. Yo no bien el cariño, pero ella es mejor que yo. Ella es mejor que tú, Manuel. Mejor que yo. ¿Por qué dices eso? Es más cariñosa, es un pedazo de mujer de su casa. A ver, mi casa la tiene llena de flores por todos lados. Ella no sabe dónde ponerte un rincón y pues tiene unos detalles maravillosos. Le compro un ramo de capullos preciosos así y le digo, esto es para ti, que eres muy guapa. Y se lo pone a mi mujer. ¿Y eso a ti te llega la...? Mi mujer falleció. Sí, claro. Pero se lo pone en una fotografía con agua, se lo pone allí y ella se queda encantada. Que son detalles que a ti desde luego te llegan al alma y que hace que... Eso me ahonda a mí mucho. Sí, señor. En esta historia de amor dice que no hay ni trampa ni cartón. Porque eso cualquiera mujer no lo pone. Al contrario, quita la fotografía. Claro. A ver. Bueno, pero vosotros... Después es fenomenal. Guisando... ¿También guisa bien? Un pedazo de mujer. No me diga. Sí, eso no... O sea, que lo hace todo bien. Todo. Bueno, ¿cuánto te ha cambiado la vida con ella? A mí un montón. Yo no hacía... Con dos camiones que tenía, no hacía nada más de llorar. Y me acostaba en la cama sin hacer 20 días. ¿Sabes? Y ya está. Tristeza. No había otra cosa que... Y hasta que la conocí a ella. Cuando la conocí, se acabó el problema. Dice que es maravilloso irse a la cama juntitos, saber que estáis acompañados. Está juntito, si yo no me acuesto, no se acuesta ella. Y además tiene la cosa que es muy vergonzosa. Todavía no he podido yo verla en cuero. ¿No quiere? Vamos al cuarto baño. ¿Pero cuánto tiempo? Y le digo, venga, te voy a duchar. Dice, salta la puerta. Bueno, ella es pudorosa. Sí. Bueno, pero a él le hace muchas gracias. Lleváis ya... Pues, no, sí. Dice, llevamos 5 años. ¿Veis? 4 años y pico, casi 5 años, efectivamente. Después ya es una mujer que no ha tenido un marido malo, que la ha pegado. Sí, bueno, ella no ha tenido una buena vida. No entra en detalle. Y ahora va ella a comprar con su dinero y cuando paga, viene ella ancha, viene ella... Como tienen que venir las personas. Si quien manda en una casa no mueve. En la casa tiene que comprar, que tiene que vender, que tiene todas las cosas. Viene, pues, está en... Así vosotros repartís las tareas de casa, repartís cada uno lo que tiene uno que organizar en la casa. Yo la llevo a todas partes. ¿Tú te gusta pasearte yo con ella? Yo tengo un coche y vamos a comer a todos lados. A ver, lo pasamos bien. Bueno, si es que a vosotros... ¿Tú pensabas que cuando llegaste a tus 82 años, ¿tú ibas a encontrar compañera? Francamente. No, yo no pensaba nunca esto. Porque para encontrar una mujer como esta hay que andar muchas mujeres. ¿Y tú la has encontrado? Yo tenía 4. Esa suerte. Sí, señor. 4. Tú te diste cuenta ya desde el primer momento que yo era una mujer como la que tú necesitabas, una mujer buena, una mujer sencilla. Que ahora cuando haciendo... la encontré a ella y las palabras que me decía ella me llenaban mucho a mí. A ver. Mi gordito, te voy a querer un montón. A ver, me llenaba, pues yo soy igual que ella, que soy un besucón. ¿También? ¿Quién es más besucón de los dos? Yo. ¿Tú? Yo se levanta ella a orinar y le doy 2 besos. Él viene de orinar, la espero para taparla y le doy 2 besos. Ok, bien. Que estáis muy a gustísimo. Ella está encantada conmigo y yo con ella. Desde que os conociste y os fuiste a vivir juntitos muy rápido, ¿no? Porque lo teníais los dos muy claro también a vuestra edad. No fui más rico nada. Y llegamos y empezamos a hablar con ella, y la niña dice, pues mira, como está la carretera tan peligrosa, lo mejor que hacen ustedes es juntarse. Totalmente. Y ya está. Coño, que ya nos juntamos. Ya ves. Y tanto. Y de eso han pasado ya más de 4 años. Más de 4 años. ¿Era tal como tú lo esperabas o ha sido mejor? Ha sido mejor. ¿Ha sido mejor de lo que esperabas? Qué bien. Hace reír mucho porque hemos roto 2 colchones. Y esta semana me ponen otro. Me da miedo preguntarte cómo lo has roto, Manuel. Sí.
¿Cómo la has roto? Lo hemos comprado el gordo. El gordo es una casa de... Bueno, pero me da igual quién se lo hayas comprado. Será bueno el colchón, pero digo yo, ¿cómo lo has roto? Yo qué sé. Oye, que para romper un colchón. No, dos. Hay que dar mucho. Por eso te digo, si encima son dos. No, este... Bueno, mejor no saberlo. No, pero nosotros bregamos mucho. Porque somos personas que no estamos quietos. Espérate, no nos vamos a quedar quietos y vamos a irnos al plato mejor. Que me cuenta el resto de la historia con Transi y con Juan, ¿te parece? Venga, yo te voy a ayudar a levantarte. ¿Uno, dos y tres? Una, dos y tres. Ay, cariño. Que la pata de mano derecha. Sí, yo estoy fuerte. Que la pata de hierro. Claro, hijo. Vente para acá, vente para el otro lado. Vamos al otro lado. Date la vuelta. Vamos. Aquí, que la puerta está aquí. Ah, que está aquí. Sí, y ya está Transi esperándote. Uy, espérate, cariño, ¿te encuentras fuerte? Sí. No, que las piernas se quedan dormidas a veces. Toda la vida. ¿Dónde te quieres apoyar? ¿Para un lado o para otro? Dímelo. ¿Aquí? Sí. Aquí está. Madre que te parió. Eres un fenómeno. Manolito el rompecolchones te voy a poner. Pero es que no me fío. Anda, siéntate. Y la que te ha caído a ti con el gordito. No, sí, porque como antes se te ha quedado la pierna como dormida, no quiero yo que... Hasta que no llegue tú al sillón. Hola. Pasa. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú esperabas, dime la verdad, estar tan bien a los 85 años de edad con una señora así? Hombre, yo estoy encantado de la vida con ella. Encantado de la vida. Qué maravilla. No me podía tocar una lotería más grande que esta. Esto es para vivirlo. No para decirlo. No dicen más que cosas buenas de ella, de que es una ama de casa estupenda, que es una persona cariñosa, que es una persona limpia, que todo lo que dices es bonito y bueno. Y lo del colchón, es verdad. No lo creo. ¡Mira la risa que le da a Transi! No me lo querían descambiar. Y te cabreaste, ¿no? No, 120 euros más. Bueno. Ahora como se rompa este, levantará. No se rompe, porque este va a aguantar. No, nosotros bregamos mucho. Público, dice este hombre que entre él y Transi todo ha sido muy rápido. Él quería encontrar una pareja que le diera cariño y dice, tengo la mejor del mundo. Del mundo. ¿Queréis saber cuándo hablaron por primera vez? Hay cuatro, el resto no quiere saberlo. No. Fue la llamada de directo este señor. ¡Oh! Menos mal, gracias, control, porque están muertos. Bueno, vamos a ver esa primera conversación. Así lo digo. Me asustaba. No. Perdona, Juan. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre, por favor. Manuel Escudero. Pues Manuel, bienvenido, hombre. Bien hallado. ¿De dónde eres? Soy de Morón. ¿De dónde? De Morón. Morón, cerquita, bien. Bien. ¿Qué edad tienes? Tengo 82 años. 82. ¿Fumas o bebes? No fumo. Bebé, tiene que beber algo, ¿vale? Hombre, bebé, me tomo mi cervecita, está marcado. ¿Te consideras cariñoso? Hombre, un montón. Esto es lo que quiero yo, cariño. Y yo también, mío. Sí. Si hubiese que compartir, ¿habría problema? O si tú te estuvieras a gusto con ella, ¿tú te vendrías a su casa? Hombre, yo desearía que se viniera conmigo a mi casa. ¿Y tengo compartir? Tengo una casita muy guapa, compartir, no creo. Bueno, compartir se puede, ¿no? Compartir se puede. Vale. Hombre, porque estoy cerquita... Yo tengo mi coche. Ah, pues muy bien. Eso está muy bien, sí. Con eso correremos por ahí. Claro. Esa fue la llamada. ¿Qué pensasteis? ¿Qué se siente en esa primera llamada? Yo nada más que en la llamada parece que me enamoré de ella. ¿En la llamada? En la llamada. ¿Tan rápido puede ser eso, Manuel? Tú, porque la habías visto y la habías escuchado, pero ella tuvo... Yo no lo vi. Muy poco tiempo, pero dijiste, este tiene peligro, dije. Bueno. No, pero me dijo ella, yo ya estoy enamorado de ti. Nada más de verte gordito, estoy enamorado de ti.
Es que tú tienes un atractivo, Manuel, que no hay quien te aguante, Manuel. Fíjate, ahí está el tipazo, ese hombre. Hago la leche y una cosa. Público, él dije, yo hablé con una mujer sencilla, que yo vi que era buena persona y que me pareció muy poco hablar con ella tampoco. Pero Transi, atención, ahí donde la ven, que tú dices, no, es que una persona mayor. Transi, ¿cuánto tardaste en llamarle? Aquella noche. Pero si no se quitó ni la ropa que había traído para el programa, ya estaba marcando. No te habías puesto ni la zapatilla de casa. No. A llamarlo. A llamarlo. ¿Tú te esperabas la llamada tan pronto, Manuel? Yo no, yo que digo, él la viene a llamar. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Sí. Pues tú ya digo, que se junten ya que la carretera tiene mucho peligro. Digo, pues ya viene para acá. Hablando una media hora el primer día, se alegró mucho. Noté enseguida que tenía interés por mí, dice Transi. Pasaron 3 días de conversaciones muy largas por teléfono, pocas horas de sueño, muchos nervios. Los dos empezaron a sentir cariño el uno por el otro. Y tú te empezaste a ilusionar. Bastante. Tú ya notabas, tú decías, esto va bastante, bien. Bastante, bastante. Y, a ver, porque ¿qué te pasó a ti con el sueño? Tú, dice ella que ella dormía como una cachorra. Y se acabó el dormir. Yo sigo durmiendo. Pero en aquel entonces, dice, cuando hablaba con Manuel me quedaba yo dándole vueltas a Manuel, a mi gordito, si sí, si no, total. Público, decidieron conocerse. Y tuvimos el privilegio de estar en primera fila porque se conocieron aquí. ¿Qué se siente cuando os conocisteis? ¿Cómo pasasteis aquella tarde? Pues no me lo esperábamos. Él se fue por un lado y gustado y yo me fui para otro. No, cuando le cogiste la mano, por ejemplo, ¿qué pensasteis? Hombre, yo decía, esta señora no va a querer nada conmigo. Pensaba yo. Pero después, cuando yo le vi el cariño que yo tenía, digo, aquí hay perro barato. Y le cogiste la mano, ¿y quién no se soltaba, ella o tú? Yo. Y le di un beso, se boleado. Boleado, ¿no? Sí. Dice Transi, yo me acuerdo, ahí lo estamos viendo, de ese beso apretado y que me cogió la mano, no se soltaba. No me soltaba. Tú dijiste, este se agarra fuerte. Se la quería llevar la mano. Tú le dijiste, aguántate aquí. Bueno, después del programa, cada uno se fue a su casa, ¿vale? Pasada una semana, quiero recordar que fue una semana, empezáis a convivir. ¿Cómo os organizasteis? ¿Fue a tu casa? ¿Fue a la tuya? ¿Cómo sí, empezó? Fue el hijo y él a por mí. Pero se vino a mi casa. Había peligro en la carretera, no es que hubiera mucha distancia, pero qué necesidad de coche para arriba, coche para abajo. Este hecho una hora. Manuel quería que vivieran en Morón de la Frontera y cuando él le dijo, ¿te vienes a Morón de la Frontera?, ella le cantó esto. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos te los daré, mis secretos que son pocos serán tuyos también. Bueno, los comienzos, que todo el mundo... Ahí está, ahí está. Todo el mundo dice que los comienzos son muy difíciles. ¿Lo habéis pasado muy mal? No, nosotros... No, que va, tremendamente. Porque la señora dice, ay, cuando entre este hombre en la habitación... Como si hubiera estado toda la vida, ¿verdad? No, ella lo que pasa es que no se desnuda delante mía. Nada. Público dice que es misión imposible verla desnuda. Público ha intentado meterse en la bañera con ella y ella se resiste. Digo, los dos y en la bañera metido. Y tú con la pata tiesa, ¿no? No, no juguéis con el peligro, no juguéis con el peligro. Bueno. No. Van todos los fines de semana a conocer pueblecitos, a tomarse su café, su aperitivo. 4 años juntos. ¿Qué queréis para el año que viene nuevo? A ver, ¿qué queréis? Queremos... Salud. Vale, salud. ¿Y tú, Manuel? Yo salud y vení otra vez aquí.
¿Otra vez? ¿Para qué? Porque me quiero casar. ¿Y lo sabe ella? Sí. ¿Pero qué llevas ahí? ¿Que no tienes que dejar propina? Sí. Ah. ¿Tú sabías que él quería casarse aquí? A ver, es que el público, por un lado, hacerles venir otra vez para casarse... Ya, pero no estaba previsto casar a esta pareja. Eva, ¿te importa a ti lucir tu brilli-brilli una vez más? ¿Para qué, Juan? ¿Qué quieres? ¿Para qué? Ahora? ¿Para que suba la audiencia? ¿Para qué? ¡Atención, que se despide! Llévatelos a la burbuja, a ver. Venid conmigo. Acompañad a Eva, por favor, a ver cómo... Venga. A ver el equipo, cómo solventamos esto. Vamos. Vente, veniros conmigo por aquí. Venga. ¿Te apoyas en mí, venga, pero...? Sí, que no me voy a dar. ¿En dónde? Venta, cuidado, cuidado, Transi, que va apoyado en Transi, en ti y en el bastón. Estamos los dos para correr galgo. Bueno, despacito, con buena letra. Juan, tú ve deliberando, entonces, a ver qué vas a hacer. Venme por aquí, por aquí. No, sí, voy yo, espera, metro, que voy... Porque vamos por aquí. Aquí. Espera, que estoy ayudando a Eva. ¿Tienes que coger algún papel o algo? No, bueno, como tú ya te lo sabes. Vale, directamente. De acuerdo. Yo lo que sé es que viene un gaditano que te va a encantar, Juan. Bueno, de pues... De hecho, encanta. El público, sepan ustedes que para despedir esta noche va a estar ella, la superstar. Especial junto a Manu Sánchez, en la que vamos a despedir el año 2019, este ya que le quedan Manu pocas horitas, a partir de las 10 y pico, y recibiremos también el 2020. Conectaremos también con Paz Santana, con Modesto Barragán, en un especial de Andalucía Directo en el que van a conectar con las 8 provincias de Andalucía. Y nosotros, Juan, pues vamos a tener lo mejor de la música de nuestra tierra. Como siempre. Casi todos los artistas son andaluces. Y Manu va a tener la mejor presentadora. Gracias, Juan. Qué bien. Bueno, que no se lo puede perder nadie, al igual que no se puede perder nadie la actuación que viene a continuación, ¿eh? Un artista original. No deja indiferente a nadie, que lo sepan ustedes, porque esto es novedoso, en mi opinión. Él lo sabe, que yo creo que es un poco creador de todo este lío. Claro, es que yo creo que él ha encontrado la combinación perfecta entre el violín y la música electrónica. Y eso le ha llevado a Juan a recorrer pues, escenarios de todo el mundo y a participar, por ejemplo, junto a Calvin Harris. Sí, señor. ¿Dónde? Con Calvin Harris. Ah, bueno, estupendo. ¿Sabes? O sea, un artistazo. Bueno, pues vamos a presentarlo ya, ¿no? Venga, pues adelante, Miguel Lara. Congelado, Miguel, estás congelado. Sí, señor, tú que ahora tendrás que tocar el violín. Este hombre me ha tocado con la mano y digo, él está más muerto que yo. Sí, ahí fuera, que hace un poquito de fresco. Pero oye, ¿y te perjudica eso a la hora de tocar? No, he estado calentando un poco antes, o sea que no creo que haya mucho problema. No debería. Vale, joven. Estas cosas, como cuando se llegan a este dominio de la técnica, cualquier cosita puede influir. Claro, pero bueno, ya son muchos años también estudiando. Oye, hablábamos en la presentación, Miguel, de que tú has encontrado esa combinación perfecta entre la música electrónica y el violín. Yo creo que para ti ha sido algo revolucionario, algo que te ha permitido distinguirte del resto, ¿no? Sí, la verdad es que cuando empecé a fusionar la música electrónica con el violín, hace ya como 14 años, fue algo bastante, bastante novedoso y algo que me ha abierto las puertas de muchos escenarios a los que normalmente no hubiera tenido acceso, efectivamente. Has participado con artistas, decía yo también en la presentación, como Calvin Harris, pero también, bueno, es que es una pasada, ahora vamos a hablar de él, también con artistas nacionales, como ¿quién? Bueno, pues lo último que he estado haciendo ha sido grabar todas las cuerdas para el nuevo disco de Fangoria y, por ejemplo, en el último disco que se ha hecho de homenaje a Mecano, El Descanso Dominical, con el guitarrista flamenco Daniel Casares, sí, y con Juan Sueiro, también, hemos estado haciendo uno de los temas de ese álbum también. Cógelo, que me da miedo. Sí, Miguel, por supuesto. Bueno, decía cógelo, pero esto no es un violín normal. Explícanos un poquito, ¿qué diferencia hay entre un violín clásico? Parece como si no hubieras tenido presupuesto, clásico, ¿sabes? Si no tuvieras... Claro, es como que está comprado por fascículo y me queda miedo. Madre mía. ¿Te queda algún fascículo todavía que sí, montar? Claro, evidentemente no, no reverbera en la caja, sino que es un... Claro, el mecanismo es muy similar al de una guitarra eléctrica. Aquí abajo hay un sensor que se encarga de coger las vibraciones de la cuerda. Ajá. Y aquí abajo pues un equipo electrónico que se encarga de convertir el sonido. ¿Y esto es por emisora o por cable? Esto lo puedes conectar tanto por cable como por emisora.
No hay ningún problema. Lo único que te permite... ¿Afinas cuerdas también? ¿Tienes? Claro, claro, afinas las cuerdas. A ver, la manera de tocar es exactamente igual que la de un violín clásico. Igual. Lo único que ocurre es que te permite tocar en cierto entorno, incluso sacar una sonoridad diferente a la que podrías sacarle a un violín clásico. Es decir, que tú podrías samplear esto, meterle el sonido que tú quisieras. Este no, porque no es MIDI. Vale, pero bueno. Pero sí le podemos conectar una pedalera y, por ejemplo, sonar con distorsión, delay, diferentes... Sí, sí. Qué locura, o sea, total. Posibilidades infinitas. Sí, toda la que quieras. ¿En qué proyecto estás trabajando ahora, Miguel? Pues mira, este año 2019, como te he contado, he estado trabajando con Fangoria y demás. Este 2020 me lo centro para mí totalmente. Voy a empezar a sacar a partir del próximo mes de enero temas nuevos, originales, fusionando música urbana con lo que sería el sonido del violín clásico. Y luego, bueno, pues ya tengo actuaciones cerradas por México, en Alemania, Suiza, Croacia, o sea que... Lo que viene siendo un paseíto increíble por el mundo, ¿no? Un poquito. Bueno, ahora que estás aquí, ¿qué nos vas a hacer? ¿Qué pieza nos vas a hacer? Pues voy a tocar un tema que ahora mismo está sonando muy, muy fuerte, que se llama Dance Monkey. Y bueno, es un cover sobre lo que sería la base original. Qué bien. Pues nada, Miguel Lara, deseando escucharte. Pero que os guste. Seguro, seguro. Miguel Lara. Ya te digo, seguro. Muchas gracias. Gracias.
¿Cómo suena? Fantástico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Madre mía, qué barbaridad. ¿Cómo suena? Qué bien. Bueno. ¿Les ha gustado, público? Sí. Muy bien, se les dará un violín y cada uno a la salida. Gracias. El público, vale, para que te calles ya, Juan, venga, tira para adelante. Bueno, atención, que cuidado, aquí trabajamos para que las personas que nos visitan acaben con su soledad. Y yo creo que a veces las historias son tristes, a veces las historias son más alegres, pero esta historia es muy bonita la que vamos a contar. Una historia que se remonta, atención, a mediados del 2012. Y su protagonista se llama Maribel. Buenas tardes y bienvenida, Maribel. Buenas tardes. Bueno, lo que viene a contarnos hoy, una vez más, es que ya no estás sola. Ya llevo 7 años. Madre mía. Gracias al programa, llevas 7 años, sigues igual de contenta, igual de feliz. Qué bueno. Dice esta mujer que dar el paso de venir aquí lo cambió todo. Público, es que no es broma, es que el hecho de venir al programa, su paso por él le llevó a la felicidad. Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. Público, felicidad. Es que además sonaron campanas. No, estas no son. Compañeros, esto son las campanadas de la noche vieja. Deja la suba, Raúl. Y vuelve a tu celda. Las que sonaron fueron estas. A ver un momento. ¿Estas son las de fuego o son las de...? ¿Estas son de boda? ¿En Dos Hermanas suenan estas? ¿Y vosotras qué sabéis si sois tan solteras? ¿Qué sabéis? Dice una, ¿cómo lo sabes lo que yo querría? Dice una, no tienen peligro aquí la gente. Bueno, que hubo boda. Digo, madre 2 años mía. Después. Público, ¿os preguntáis quién es este hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo se llama el susodicho? Joaquín. Joaquín. ¿Juntos lleváis? 7 años. ¿Casados? 5. Bueno. Antes de que sigamos escuchándote, vamos a recordar tu paso por el programa y verán ustedes que ella decía que llevaba 3 años sola y que, fíjense, pese a su juventud, pues que no aguantaba su soledad, que no es la exclusiva, no la tienen las personas mayores. Vamos a recordarlo. Muchos pretendientes, dices tú, que tampoco así en la juventud, o dijéramos en la adolescencia, tuviste hasta que a los 29 años. Digo. ¿Creíste que se burló de ti la primera vez? La primera vez que lo ¿Por vi. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Porque yo, mi amiga era modista, vamos, y cada vez que íbamos a tomarnos una cerveza o un café allí a la cervecería donde él paraba, decía, uy, usted cada vez que viene aquí viene con modelo. Y yo pesaba 100 kilos. Aquel día fue un día en el que ella sintió el flechazo. Eso fue un sábado. Sí. Domingo, lunes, martes y el miércoles... ¿Me voy a vivir con él? Digo. Y lo haría 30 veces que pasara, vamos. ¿Qué diferencia de edad había? 22 años. Ah, no, yo creí que había más. O sea, él tenía... 51. El sábado lo conoció, el miércoles se fue a vivir con él y quedó embarazada el lunes. ¿Sí o no? El día 17. Lo conocí el 10 y el 17 me quedé en estado. ¿Empiezas a notar a tu marido raro? Raro, rarísimo. ¿En qué se notaba?
pues que no coordinaba, que se le iban las fechas, se le iba la... te preguntaba las cosas 20 millones de veces. ¿Y lo lleváis al hospital y le diagnostican? Una enfermedad que es un envejecimiento prematuro del cerebro. Lo saqué del hospital. ¿Y lo tuviste en casa? Lo llevé primero a una residencia, pero lo tuve un día nada más. ¿Por qué dices que tu actitud positiva es mejor que la paciencia? Hombre, porque la paciencia se agota, el sentido del humor no. Yo tiene que ser una cosa muy grande, muy grande, muy grande para que yo no me esté riendo. También para conocerse tiene que ser de Sevilla, te quiero decir, ¿y si llama un señor de Córdoba o de Jaén? Hombre, y que no, te quiere conocer y de repente es el hombre de tu vida. Y... Que yo voy a recibir todas las llamadas, claro. Y voy a intentar llamar a todo el mundo. Fíjate tú el gasto. Sí, ¿no? ¿Tú te hubieses creído que iba a pasar todo esto si te lo dicen antes de venir? Nunca. Increíble, ¿verdad? Porque yo la lista la iba a partir. Bueno. A ver, porque yo no sé, en Burbuja dejamos a una pareja que se ha quedado ahí un poco descompuesta, pero con novios. A ver, está sí, ahí... Aquí estoy yo, se ha quedado esta pareja un poquito descompuesta y compungida casi, porque tenía Manuel la idea de que tú le echaras las bendiciones, ¿no? Manuel, ¿qué ha pasado? Transi, ¿cómo lo llevamos? ¿Tú crees que Juan le dará la vuelta a esta situación? ¿Y será posible que os eche las bendiciones o no? ¿Pero hoy? Hombre, como tú querías, y te ha dicho Juan que no, venga, pero iba a pensar... Venga, aquí están los anillos. Sí, claro, ya lo sé, pero ¿y si Juan dice que no? Ah, pues entonces nada, nada. Tan amigo como antes, tan amigo como antes. Bueno, Juan, aquí seguimos, aquí están ellos y ya sabes. A ver, cuando tú tengas una decisión tomada me lo dices. Pero si es que él iba a venir otro día, bueno... Vámonos a publicidad y vamos estudiando esta historia. Feliz 2020, Andalucía. Bueno, último día del año aquí con ustedes en La Gloria y hablábamos con Maribel. ¿Saben ustedes cuántos hombres llamaron a Maribel? No. Hombre, se pueden hacer una idea, ¿no? No tienen más que verla. Tienen que ser cientos. ¿Cuántos? Más de 200 llamaron. ¡Cuidado! De Alemania, sí. De dos hermanas, de todo el extranjero llamaron. De todo. Bueno, algo alucinante. Te coge el teléfono y te dice tu nombre del tirón. ¿Qué pasa, Maribel? Y ahí ya me quedé. Pero bueno, ¿y cómo...? ¿Cómo sabe que soy yo? Ahí empezó ya. Y tú dijiste, uy, boah, Bueno, ¿cuánto tardó en llegar la primera cita? A la misma tarde. La misma tarde. Público, llega el momento de la cita y ella maquina un plan. Quedan en el aparcamiento y ella desde el coche le ve bajar porque sabía cómo era su físico y la ropa que traía. Y en vez de ir a saludarlo, decides... Quedarme en el coche a ver cómo va. Se baja del coche este hombre, sale andando y ella de columna en columna escondiéndose. Detrás del extintor, detrás de la caja de la manguera. ¿Por qué? Claro, porque él me conocía, pero... Yo lo conocía, pero él a mí no. Digo, a ver, yo voy ahí detrás a ver lo que pasa. Bueno, ¿y la primera impresión? A mí no me gustó. Toma ya. Yo decía, a mí esta gente me han mandado la lista de la familia Mosti. Toma. A mí no me gustó. Joder, pues para no cuando gustarte. Lo vi con esos zapatos de chúpame la punta. Aquello no me gustó a mí. No iba... No iba según tu gusto. Bueno. Pero como ella dice, yo no iba buscando un modelo de revista, que lo que iba buscando era un buen hombre. Ahí va. Y ahí sí te ganó. En la primera conversación, ¿no? Dos semanas después lo llamas y él aprovechó para decir esto, público. Vámonos para la feria, cariño mío. ¿Y esto a dónde te invitó? A la feria de Olivares. Público, comenzó una relación que para ella fue muy especial porque ella tenía muchas ganas, mucha ilusión por decir esto de... Somos novios. Qué bonita palabra. Pues los dos sentimos. ¿Por qué? ¿Por qué tenías tanta ilusión en esto? No sé, porque ya cuando tú tienes una edad de más de 40, ya dices tú, eso de novio, te suena como si volvieras otra vez a la juventud.
Y eso de decir yo durante 2 años mi novio, me llenaba la boca. Qué bueno. Bonito. Se veían casi todos los días y sepan ustedes que ella lo tuvo tan claro que desde el primer momento le dijiste, toma las llaves. En mi casa. Y le diste las llaves de una vecina. Muy bien. Dice ella, hombre, al principio... Ay, ¿qué tiene? No te fíes, ¿verdad? Y según trata a la vecina, ¿le das las tuyas o no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó en uno de tus cumpleaños? Que al público no, le va prima. A encantar. Ah, bueno, en mi cumpleaños, cuando viene con... Llega mi cumpleaños y nosotros tenemos en casa costumbre de celebrarlo todo. Cumpleaños, santo, todo. Total, que estábamos en casa todos, mi prima, mis padres, mis hermanas, todo. Y aparece él con su regalito y eran unos pendientes de oro blanco y me dice, toma para que nos casemos cuando tú quieras. Espera. Y ella dice, a mí no me lo preguntes. A mí no me lo diga, pídele la mano a mi padre. ¿Qué te parece? ¡Qué mala persona, sí o no! Y se la pidió. Ibai se puso de rodillas y le besó al suegro. ¿Se lo pueden creer? De verdad, fue muy violento, pero qué bonito. Bueno, ¿qué le dijiste? Supongo que le dirías que sí. Me tiré al cuello. Maribel se tiró al cuello del padre. Luego ya, cuando el padre se fue, al de él. Bueno, aquí hay alguien que fue testigo directo de esa boda y que además está con el otro protagonista de la historia. Público... Está con nuestra sacerdotisa de la noche vieja del amor. Sí, hoy toca ser sacerdotisa de la noche vieja y tuve la inmensa suerte de acompañar a esta pareja que ahora mismo estamos hablando, Joaquín y yo, de lo bien que lo pasamos, de lo bien que les veo, que ya se notaban que era una pareja que tenía muchísima complicidad. Joaquín, bienvenido de nuevo. Bien, me encanta verte. Porque, bueno, tú has conseguido también cambiar tu vida muchísimo desde que estás con esta mujer, con Maribel. Porque, totalmente. Vamos a recordarle al espectador que tú te quedaste viudo siendo muy joven, con 37 años y un hijo muy pequeño. Año y medio. La vida, en ese momento parece que se trunca, ¿no? La vida te da un giro tan grande que dices tú, ¿y ahora qué hago? ¿Te centras en sacar adelante a tu hijo? Sí, y después me fui con mi padre y también cuidar de él. Y también cuidar a tu padre, exactamente. Sí. Y entre todos, tú no tienes tiempo, ni ganas, ni ánimo nada de ponerte a rehacer tu vida en absoluto. Y tú siempre veías el programa, cada vez que podías. Cada vez que podía. Y al programa... ¿Y ese día pudo? El día en que aparecía Maribel, mira por dónde. Sí, ¿y pero, qué pasó? Pues... ¿Está emocionado? Sí. Qué bueno que se emocione después de tanto tiempo. Señal de que hay chispa todavía. Sí, señor, porque digo, oye, qué maravilla que llevéis ya 7 años juntos. Y dice, y todo lo que nos queda. Sí. Porque eso ya lo dice alguien que tiene mucha seguridad sí. de que está muy a gusto con Maribel. Hombre, y ella conmigo. Y ella contigo, sí, ella lo ha contado ya. Es mutuo. Exactamente. Pues nada, ¿qué yo pasó? Pasó que vi el programa y como estaba con las tareas de la casa, pues se me fue, como yo tenía el teléfono de aquí del programa, y al día siguiente sí, llamé por teléfono. Llamé. Pero que a ti te encantó, dices, sí. cuando la viste, ¿no? Sí. Llamé, no me cogió el teléfono, llamó ella. Primero llamó ella, después yo no. Sí. El día siguiente estábamos en un traje y manejes de que no, y cuando ya consiguió llamar, hablaba por teléfono, pues le dije, ¿qué pasa, Maribel? Porque yo sabía ya que ahí había ya algo. Que ahí había algo, efectivamente. Primera cita, ¿qué ocurrió cuando fuisteis? Pues la primera cita fue en Sevilla, pues yo llegué allí a un centro comercial y detrás mía apareció ella. En principio, bien, una charla muy amena que tuvimos. Muy agradable, muy bien. Yo bebí Coca-Cola o Fanta, no creo que fue Fanta, porque es que no podía beber alcohol, había que conducir, había que... Y además no solo encajan ellos dos muy bien, sino que también la familia te ha cogido con los brazos abiertos, al igual que a... Y sobre todo la hermana, la Patricia. Es un encanto. Ay, por Dios. ¡Wendy! ¡Entra, Wendy! ¿Qué pasa? ¿Quieres entrar, Juan? ¿Qué pasa? ¿Nos van a dar las uvas aquí? Eso digo yo. ¿Cómo lo sabe? ¿Nos van a dar las uvas? Muy buenas, encantado. ¿Cómo estamos? Venga, más ritmo. ¿Qué pasa? Que tú tienes que hacer luego toda la noche. Bueno, pues llévatelo. A llamar a Manu. ¿Qué te estás llamando? Si quieres, llévatelo, no sé. Sí, venga, veniros para acá. Ah, pues venga. Veniros para acá. Vamos. Vete para afuera. Oye, ¿por aquí? Sí. Joaquín, aquí está. Pasa por aquí, por favor, toma asiento. Bienvenido. 7 años junto a Maribel, público. Dios santo. Dime la verdad.
¿Cómo es ella como compañera? ¿Algún defecto tendrá que tener alguna? Dilo y así consigo que os peleéis para acabar el año. Lo veo difícil, Juan. Qué complicado. Aquí es la que se pelea a ella. Si me peleo yo sola. ¿No lo necesitas a él? No, no, es que él no se pelea con nadie. ¿No? Qué no. Maravilla, público, ¿eh? Eso permite ese de tener un sparring que no devuelve el golpe. ¡Qué chollo! Ahora mismo eres una mujer envidiada. Envidiada. Bueno, ¿eres feliz? ¿Estás a gusto? No se me ve la cara. Se te ve, se te ve. A ver, una cosa que interesa siempre mucho. ¿Teníais hijos de antes de juntaros vosotros? ¿Cómo se ha realizado el proceso de adaptación? ¿Cómo está a día de hoy la cosa? Contadme. Ahora mismo está perfecta. Perfecta. Al principio costó. No por parte del niño, pero sí por parte de mi hija. Porque ella había vivido muy bien con su padre, había vivido 10 años. No es lo mismo que el niño, que era año y medio, no se acordaba de su madre. Lógico. Pero mi hija, por ejemplo, le costó trabajillo de... Ahora no sabe dónde lo va a poner, pero al principio le costó. Pero esto es lo normal, público. Lo contamos normal. Para que la gente que está en casa y cree que vivir una situación así es algo insalvable, pues no. Evidentemente, tampoco llegar el primer día y... Rezar santo. Vale. ¿Pero por qué os casasteis? Se preguntan las de dos hermanas que están todas solteras. Bueno, nos casamos porque fue una cosa que me pidió y yo también estaba deseando y antes de que empezara falta más si gente. ¿Sois novios? ¡Somos novios! ¡Ay! Y sobre todo, Juan, antes de que empezara falta gente de familia. Bien hecho. Vamos a hacerlo ya. ¿Sí o no, público? Eso es con cabeza. Ahora que está todo el mundo aquí, que si no me voy a pasar toda la vida recordando a los que no estuvieron cuando tomé la decisión. Muy bien hecho. Ahí va, ahí va. Público, ella quería contar con todo el mundo por si alguien el día de mañana faltaba, pero es que estuvieron a punto de faltar todos los que fueron a la boda porque duró 3 días la celebración. No cascaron la mitad de milagro, público. Aquello era un montón de cadáveres cada día que acababa. Madre mía. Fuimos testigos de ese día tan especial. Bonito. ¿Podemos recordar ese momento? Vamos a mostrar imágenes del... Hemos visto unas imágenes antes, sí, es que yo como estoy mirando la cara de los invitados no veo lo que... ahí están dándose el pésame, ahí lo ven. Bueno, os casasteis, atención público, porque es que no hicieron nada de lo que se hace habitualmente. Os casasteis en el pueblo del novio. La noche de bodas fue en una roulotte. Pero es que además, público, no firmaron los papeles de la boda hasta 2 años después. Han estado casados en el pecado. Qué poca vergüenza ella, de verdad te lo digo. Es que las de dos hermanas para esto son... son más estiraditas. Bueno, aprovechando que sois pareja original, que ya habéis tenido 2 bodas y que no puede haber 2 sin 3... Quiero aprovechar para, ya que estáis aquí, es el último día del año, dos hermanas han venido con las mejores galas, ¿o no? Sí. Sí, claro, dicen sí por decir, por seguirme la corriente. Vosotras venís dispuestas a todo, ¿verdad? ¿Sí o no, público? Qué maravilla. Bueno, os voy a proponer algo. ¿Os apetece ver una auténtica boda cotillón, que sería una mezcla... ¿Sí? Bueno, y así tenéis otra boda más en la tarde. ¿Vosotros qué os parece? Divino. Bueno, pero público, ¿y qué hacemos con los que al principio habían pedido casarse, venir otro día a casarse? ¿Los mandamos a la casa y los traemos otra vez? Entonces, ¿qué va a hacer el padre Hipedio? ¿Va a casar a puñados, a manojos? ¿Voy a casar? Se nos va a terminar el año. Bueno, pues... ¿Dónde está Eva, que es la que suele la brilli brilli? ¡Superstar! ¿Dónde está? ¡Casarme contigo, que el año a tu lado, que eres bendecido, por favor, no! Bueno, pues, oye, toca casar parece? A pares. Claro, a pares, bien. Claro, porque ellos ¿sí? no lo vamos a hacer venir otro día. No, hombre, yo me parecía que no, Juan, teníamos que aprovechar y hacerlo todo así. Aprovechar tiempo, hombre. Claro, aquí tenemos de todo, Juan. A ver, porque... Ahí está. Transi, te ha pillado esto un poco de sorpresa, ¿no? Madre mía, petición. Bueno. Bueno. A ver, porque creo que... A ver, Manuel traía 2 ramos. Ah. A ver, adelante. Uno para Eva. ¿Uno es para Eva? No me diga. ¿Me has traído un ramo a mí?
Y otro para Transi. Me he emocionado. Dámelo tú. Pero... Muchísimas gracias. Me has emocionado muchísimo, no lo esperaba. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Transi, gracias. ¡Ay, qué maravilla! ¡Mira qué ramo! Me emociona mucho. Me encanta. ¡Hala! Pues yo tengo ahí mi ramo que me ha encantado. Muchísimas gracias. No tiene nada. Estoy vocerando. Bueno, Juan, yo tengo aquí un montón de cosas que repartir. ¡Joder, qué maravilla de ramo tú! También te lo digo. Bueno, venga, sí, vamos a ir repartiendo... Primero. Vale, el público que cambie la ropa interior y luego seguimos ya... Primero. Madre mía, ¿esto cómo es? El ramo de flores es boda cotillón. Ramo. Recuerden, boda cotillón. Es que esto es una boda cotillón. Esto será una pajarita roja para ti. La pongo. Atención a las parejas. ¿Estáis seguros del paso que vais a dar? No, eso... Ya, ya. O me lo que esté del padre y medio. Una liga. Es que no llega la puerta. Pómelo bien. Hombre, la boda. ¿Vale? Sí, 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 Juan. Se ha puesto la liga, madre mía, Padripedio. El Padripedio se ha puesto la liga, ya tiene. Qué guapo. No es una liga. Para que compartáis. Es un bajacuello. Mira, lo tenemos de la feria, mira. Esto. A ver, esto... un momento, problema insoluble. Ya me lo pongo. Irresoluble, ahí está. ¿Que no? No le da la pargarita al pescuezo de Manuel. O pónselo por dentro, niño. No, pónselo por fuera de la camisa, no, por dentro del cuello. Pónselo en el cuello. En el cuello, por dentro, en la piel. Cuidado, lo va a ahorcar, lo va a ahorcar. ¡Para! ¡Leche! Ahí, por dentro. ¡Ni por dentro! Vale, pero si es que esto no... Bueno, cógetelo ahí pillado. Ahí ya está. O déjalo como te dé la gana. O quítatelo. ¿Por dónde íbamos? Yo qué sé. Ahí no está. Público, es una boda cotillón. Vamos, hombre, a pasarlo bien. Bueno, a ver, parejas. ¿Estáis dispuestos a casaros de nuevo? Teniendo en cuenta que ya no sé el número de veces que os habéis casado todos. Ya que ya, yo es que ya no sé ni quién es quién. Joaquín, Manuel, ¿estáis dispuestos a casaros, aunque sí, tengáis que discutir sí, de vez en cuando? Sí. Sí, sí. Sí. Mira, porque es un trabajo. Ahora sí, es una novia. Ahora, ya. Ahora es una novia. Bueno, a ver. Mujeres, ¿estáis dispuestos a casaros sabiendo que en cualquier momento os tendréis que volver a casar aquí otra vez cuando os dé la gana? Sí. Porque esto, una vez que cojáis carrerilla... ¿Estáis dispuestas, mujeres? Estamos dispuestas. Bueno, Joaquín, concretamente tú, ¿estás dispuesta a casarte con una mujer que es conocida como la detective de los parkings? Sí, sí, estoy dispuesto. Bueno, a ver, gordito... Ay, Manuel, hombre, y Transi, ¿estáis dispuestos a seguir unidos gracias a esta boda y al colchón que os vamos a hacer de hormigón armado? Hasta la muerte. Qué bonito. Bueno, a ver, mira qué anillos, anillos de LED. Ahí está, sí, os podéis poner el anillo, por favor. Sí, que me estoy... Y tú le puedes sacar también los anillos. Sí, pero los suyos son... Los no, suyos son de verdad, son bonitos. Si quieres dejar... A esos ver. Son de cotillón, cotillón. Mira, mira. Manuel está hablando, está abriendo el la cajita, el estuche con los anillos. Este es tuyo, ¿no? Se lo va a poner ella. Ya tienen los anillos las dos parejas, ¿verdad? Los tienen puestos. Sí. El tuyo no se enciende, niña, capaz. Ya lo he acabado. Se ha acabado la pila, leche. Se ha acabado la pila. Bueno, pues público. Bueno. No, leí otro. Tal y como es, ahí están los dos casados. Ahí va. Público, esto ha sido todo improvisado, pero con la noche que es y ellos como son, os declaro noviejos y noviejas de la noche vieja. Bueno, pero...
queremos cerrar esta ceremonia con la entrega de un detalle que Joaquín ha encargado, ex profesor, para Maribel. ¡Una orquídea blanca! ¡Bonito, mi vida! La pureza de nuestro amor. Ahí está. ¡Qué bonito! Eso sí es de verdad. Esta sí es de verdad. Bueno, ¡viva los novios! ¡Viva! Bueno, vámonos para el escenario. Sí, vámonos. ¡Mira! ¡Es el novio! ¡Uy, uy, uy! Que también nos hemos besado nosotros, lo que pasa es que... Hombre, el público ha dicho que se besen, yo la he besado. Bueno, señoras y señores, bueno, que acaba de llegar de Nueva York con todos ustedes, María Parraro. Creo que este caballero le conoce de algo. Mi suena. Sigues con la pajarita, ¿no? Ya, del Padre Pedro. Pero qué guapo estáis, por favor. No, y tú, qué guapa eres. María, que te conocimos siendo una chiquilla, 18 años, ya cada día más guapa. Y yo te veo una mujer inteligente con los pies en la tierra. Pero acabas de llegar de Nueva York, decía Juan, a más de un evento en el que has estado con Carlos Bauter, el evento más importante de habla hispana. ¿Y qué ha pasado allí? Sí, ha sido una experiencia maravillosa porque siempre es un lujo viajar y encima de la mano de la música a Nueva York, una ciudad espectacular, con mi madre. ¡Qué bien! Se cumplían todos los requisitos para hacer un sueño. Que además ha ido ya a vivir a Madrid, ha dejado Chiclana, ¿verdad? Por compromiso profesional. Llega un momento en la carrera. Claro. Bueno, has cantado con Cepeda, has cantado con Antonio José. ¿Con quién quieres cantar? No me digas Juan y medio, ¿eh? Con Juan. Oye, pues como hemos cantado, hemos hecho una gira muy buena. No, a ver, todos los artistas los admiro muchísimo, sí que es verdad que compartí escenario con Serrat y para mí eso fue una experiencia increíble, o sea, que repetiría mil millones de veces más. Qué bueno. Fíjate, se han iluminado los ojos a Juan. Sí, siempre, porque me parece fantástico. Bueno, pero es que esta noche estás también con mi prima. Que también viene el especial Feliz 2020. Yo no me lo pierdo. Claro, claro que sí. También estará con nosotros esta noche María Parrado. Qué bien, deseando escucharte. ¿Y el detalle de dedicar la canción de hoy a nuestro programa? Que venga ya, ¿lo vas a dedicar? ¿Cómo se llama el programa? Sí. La tarde. Aquí y ahora. Aquí y ahora. ¡Qué bonito, público! La tarde, tarde. ¡Qué bueno! Bueno, pues tarde. María, cuando tú quieras. ¡Qué bien! Con todo mi amor para vosotros. Gracias. ¡Qué bueno! María recibir. Parrado, gracias. Nuestros nombres con pintura eterna, déjame. Tantas veces nos arrepentimos, tantas veces como lo intentamos y volvimos. Te lo digo y se me parte el corazón. Me quedé con cara de interrogación. No sé a qué esperaste. Si tiene cura, venga, déjame. Tantas veces nos arrepentimos, tantas veces como lo intentamos y volvimos. Te lo digo, se me parte el corazón, que la magia del verano caducó. Just a minute.
bonito es, María. Gracias, María, y enhorabuena. Gracias. Por todo lo bueno. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz entrada de año. Hasta luego, cariño. Bueno, ustedes saben que la risa es uno de los protagonistas del programa, pero la risa es casi una válvula de escape por las emociones que se generan aquí, esas que a veces me dice la gente, me hacen llorar, me dejan el alma en vilo, me encogen el corazón, en fin. Sí, señor. Y nosotros muchas veces nos hemos sentido así desbordados por la emoción, porque ser testigos de esa primera vez en la que un hombre o una mujer vienen a conocer a esa persona que quizá pueda acabar con su soledad, o cuando vienen a contarnos que son felices gracias al programa, siempre nos alegra y nos emociona. Vamos a recuperar algunas de las imágenes que nos han emocionado a lo largo de este 2019. Yo creo que es el momento de que hagamos entrar a Horacio, que, atención, lo conocimos hace 14 años y que hoy vienen a celebrar un día muy especial. ¿Te parece que le demos la bienvenida a Horacio como se merece? Sí. Pues adelante, Horacio. La más guapa de España. Muchas gracias. Te quiero un montón. Muchas gracias. Te veo todos los días. ¿Sí? Y me emociona nada más de verte. Qué bonito, muchas gracias. A mí me emociona que estés así también. ¿Sí? Y que tengas una compañera tan guapa y tan buena aquí, esperándote. ¿Esta quién es? Creo que la conoces de algo, Horacio. Siéntate, corazón, siéntate con ella. Mirad cómo tenéis al público, que se ha quedado de pie el público, Pavero. Amelia, Horacio, ¿cómo es el amor a los 92 y a los 97 años? ¿Cómo se vive el amor a esta edad? Pues mira, tranquilo. Tranquilo. Estamos muy tranquilo. ¿Cómo te diría? El tierno. Como cuando tú con un niño chico y lo abrazas. Ternura. Esa ternura es. A mí me da mucho coraje cuando escucho por ahí la gente decir, los viejos verdes de Juan y medio. Palabra. Claro. Sí, yo muchas veces me lo he escuchado. Sí, nosotros digo, también lo hemos escuchado eso, muchas veces. Digo, ¿y tú qué le dirías a esa gente que yo dice le digo eso? De verde nada. Nosotros, somos mayores y ya está, pero de verde. Y ya está, pero tenemos el mismísimo derecho que todo el mundo a hacer nuestra vida y a vivir la vida como queremos. Hoy es un día muy especial. Hoy, ¿qué celebras? Mis 97 años. Pues vamos a brindar por ti, vamos a celebrarlo. ¿Esto para mí? Sí, eso es para ti. Espérate. ¡Bravo! Público, primera vez en la vida de esa mujer que le va a dar la mano a un hombre con una intención que no sea ni el sacerdote, ni el hermano, ni un cuñado, ni un jefe, ni una persona que te presentan para saludar. Podéis dar la mano, demos gracias al Señor. ¿Qué se siente? Ganas de estar con él y es que no sé explicarlo, es una cosa que no... Pues bienvenida al club. Yo no sé explicarlo. Cuando se vive algo así, normalmente es muy difícil explicarlo. Es que es verdad, yo creo que cada persona somos un mundo y es lo mismo, te da ganas de llorar que te... Público, ¿ustedes creen que esto se puede fingir, que esto se ve en otro programa? Cuando quieras, Antonio. No llores más. Qué bonito, qué bonito. ¿Y a ti te gusta mucho, Carmen? Sí, sí. Y tú tienes que conocerla a ella para llamar al resto de las mujeres y ya está. Y ya estamos tardando. ¿Y ya estamos tardando significa que quieres salir ya? Claro. Bienvenido. Y ahora te tienes que dar la vuelta. Gírate. Bienvenido, ¿eh? Gírate, date gírate la vuelta. Porque tenemos a Carmen ahí quieto. Detrás. Y tienes, da un pasito encanta. Para la derecha. Un pasito para la derecha, ahí. Yo, en vez de estar nervioso, estoy enamorado. ¿Qué quieres que te diga?
Yo te digo lo que siento. Pero a ver una cosa. Esto la gente cree, algunas veces me dicen, eso lo preparáis vosotros, eso lo habéis dicho a ellos para que lo digan. No, ¿cómo vas a estar enamorado en 7 días? Sí, así se siente. ¿Por qué? Porque yo la veo una mujer cariñosa. No, tú no la ves, la oyes. Bueno, la oigo, pero bueno, ya la estoy intuyendo. Lo veo que es muy cariñoso y que va a ser un buen hombre y un buen compañero. ¡Música, que se van a conocer! ¡Va! Hacia allá. ¡Carmen! ¡Carmen, cariño! ¡Ay, que eres mi vida! ¡Eres mi vida! ¡Ay, Dios mío de mi alma! ¿Cómo te quiero? ¡Qué ganas tenía de conocerte! Ahí los tienen, 84 años cada uno. Lleváis 2 meses juntos. ¿Qué tal la convivencia? Contármela. Divinamente. ¿Por qué? Parece que nació ahora de nuevo. Juan, ahora nació yo. Y estoy viviendo feliz con él. Claro. Él me quiere a mí y yo los quiero a él. ¿Te ayuda? Me ayuda a la casa. Me trae los mandados. ¿Te cuida? Me cuida. Me da muchos besos. Y yo se los doy a él también. Qué bien está. No quiero nada más que los quiero a él. Ya ves. Yo a ella. Gíralos que vean a este hombre en directo ya, que está nervioso y atacado porque va a dejar de estar solo con la mujer a la que ya quiere. ¡Hombre! Puedes darle la mano. ¿Qué tal estás, Antonio? ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contento, muy gusto. He encontrado a esta mujer, que es lo más lento que... ¿Pero por qué te ha dado tan fuerte? Estás diciéndole a la gente, tengo una novia guapísima. Pero en tan poco tiempo, en una semana. En una semana. Tengo ¿Y te ha sobrado 6 días? Tengo palomitas y tengo de todo dentro de mi cuerpo. Me ha dado 20 años de vida a mí esta señora. ¿Qué pasa? ¿Cómo estabas tú antes de conocer a este hombre? Pues estaba un poco depresiva, porque coincidió también que me echaron del trabajo. Y yo digo, bueno, pues ya no tengo pareja, ya no tengo trabajo, mi vida se acabó. ¿Qué pasó cuando viste a José en persona? Pues me gustó mucho y lo primero que me hicimos es darle un abrazo impresionante. Un abrazo entrañable. Vamos, que estábamos en un bar y llamamos la atención y todo. Sí. Han pasado 6 años. Sí. Ahora ya le conoces muy bien. ¿Cómo es José? José es una maravillosa persona. Tierno, comprensivo, amable, detallista. Está pendiente del mínimo detalle conmigo, porque yo ahora mismo tengo ya más dificultades que él. Está siempre pendiente del mínimo detalle, del agua que no me falte al lado, de todo. Y aquí tienes a Trini. ¿Cómo vas? Muy bien. Te veo. ¿Cómo están viviendo vuestras familias esta relación? Pues muy bien. La mía está muy contenta con él, le quiere mucho, le aprecia mucho y sobre todo sabiendo cómo ha reaccionado ante la adversidad. En la adversidad, ante la enfermedad. Que no es cualquiera, que es una adversidad fuerte y él se ha mantenido el tipo y ha sabido estar a la altura. Pero quiero que sepas que en aquella primera cita este hombre te llevó algo y hoy nos ha pedido que también quería entregarte algo. Adelante, Antonio, gracias. Trini nos ha pedido
un espacio de tiempo para hacer algo. Se llama mi compañero de alma. A José, mi compañero de vida, mi compañero de alma, mi contagiador de alegría, mi inductor de esperanza, con su ejemplo de lucha y dignidad y su modo de vida sencillo y generoso, me mostró que la vida me da la oportunidad de cambiar mi futuro gris y desastroso. Maravilloso. Lleváis magia. Bueno. Último programa del año, público. ¡Qué maravilla! Otro con ustedes y los que quedan, pero con las mismas ganas y la misma ilusión. Por supuesto. Cuidado, la gala del 2020. Gala, feliz 2020. Esta noche, dentro de un ratito, a partir de las 10:15, les esperamos junto a Manu Sánchez para disfrutar de la mejor música. Música de Andalucía con todos ustedes. Para mí ha sido un lujazo compartir con todos vosotros este 2019 y con el pedazo de equipo que tenemos. ¡Gracias y feliz 2020! ¡Pasadlo bien! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año! Saludos.